Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Amarcanda, no es Bujará y tampoco es Merv, pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar, pues bueno, vamos a ir a Asia Central, vamos a hablar de Asia Central y bueno, la historia de Asia Central es muy amplia. Vamos a hablar pues desde la conquista musulmana hasta los últimos mongoles. Este es un tema que a lo mejor resulta extraño, pero bueno, es interesante y eso, por supuesto, tiene cabida en este podcast. Y hoy vamos a hacer un podcast introductorio, porque prometemos meternos mucho más a fondo, pero bueno, hay que enmarcar las cosas y quien me propuso este tema pues fue Fran Olmos, que es un oyente y seguidor de Histocast, y lo tenemos aquí con nosotros. Buenas noches, Fran. Hola, Goyo, buenas noches. Bueno, pues decirte, Fran, que bienvenido, que es un placer tenerte con nosotros y que, bueno, pues esperamos aprender mucho. Yo el primero, porque es que yo creo que Asia Central es la gran desconocida, que sí, está ahí, sí, nos suena de oídas, de algo, sobre todo posmovidas que últimamente ha habido en la actualidad, pero bueno. La historia de Asia Central es antiquísima, entonces, bueno, hemos tenido que centrarlo en alguna parte, ¿no? Porque si no, no nos podemos morir. A Fran Olmos lo podéis encontrar como arroba Fran / Olmos, son dos, ¿vale? Y repito, arroba Fran / Olmos. Bueno, ahí lo puedes seguir, ¿vale? Yo ya aviso que, ojo, Fran, estás avisado de que una vez que participas en Histocast, de repente la gente dice, oh, qué interesante, y te empiezan a seguir y es como, vaya, esto que, ¿sabes? Cuidado. Me parece bien. Vale. Fran es consultor y además es máster en Relaciones Internacionales y Orden Mundial por la Universidad de Leicester. Además es Research Fellow en el Foreign Policy Center. Le acaban de conceder la beca Ruiz de Clavijo para investigar las relaciones entre España y Asia Central. Es investigador especializado en Asia Central, como podéis suponer, por supuesto, Rusia y el espacio postsoviético. Es investigador en Geopol 21. Entiendo que es una revista especializada en tema de geopolítica, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y escribe también en Political Room. Es, por supuesto, apasionado de la historia, si no, ¿qué haría aquí, no? Y en especial en la región, obviamente, centroasiática. Pues nada, Fran, bienvenido y bueno, luego ya te... Casi me dan ganas de preguntarte por qué te especializaste en esto, pero bueno, es que estas cosas, pues... Según le va dando a uno, ¿no? Quiero decir, te empieza a apasionar, sí, o conoces una persona, o has viajado allí, o ese tipo de cosas, ¿no? Así es, poco a poco va surgiendo y cada vez que más te interesas, resulta más interesante y es un poco una pescadilla que se muerde la cola. Y bueno, pues aprendiendo todos los días y encantado de estar aquí contigo, Goyo. Intentar dar a conocer la historia fascinante de esa región, que como has dicho es una gran desconocida, a veces por los mongoles, igual se habla un poco de pasada, pero bueno, que tiene sus imperios, sus batallas, sus conspiraciones, y bueno, aparte de lo que ocurrió hace siglos, como veremos, juega un papel todavía a día de hoy. Así que bueno, pues eso, vamos a ello. Pues sí. Bueno, pues voy a seguir con la presentación y nos vamos a meter en harina. Ya sabéis que a mí me podéis encontrar como @gojix/salduero, que a todos nosotros nos podéis encontrar en un montón de redes sociales, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, YouTube, bueno, en fin. Nuestra página web es histocast.com, nuestro correo electrónico es info@histocast.com. En nuestra página web podéis dejarnos pues audios. En dubeli.com podéis haceros con un montón de camisetas de temática de historia militar, bueno, en fin, muy variadas, además de las camisetas de Histocast. Y vamos a aprovechar para mandar saludos a los oyentes que nos escuchen desde Uzbekistán, Kazajistán y demás países de Asia Central, que como hemos dicho
Bueno, has dicho muy bien tú, fuera de micrófono, si tuviéramos que mencionarlos todos, pues podríamos estar aquí un ratillo. Seguro que muchos de ellos nos escuchan a través de la app de Histocast para Android, y si no, pues otros lo harán a través de las apps que tiene iVoox, tanto para Android como para la plataforma de Apple. Si queréis ayudarnos, pues tenéis a mano dejarnos un comentario, un me gusta, 5 estrellas, tanto en iTunes como en iVoox. Bueno, pues eso ayuda a que pues ganemos relevancia, obviamente, y visibilidad, y haya más gente pues que escuche, por ejemplo, este capítulo sobre Asia Central. Y si queréis ayudarnos todavía más, pues podéis haceros mecenas. Tenéis tres opciones, que es Patreon, otra es iVoox con las suscripciones para fans, y luego están los miembros del canal de YouTube. Bueno, en cualquier caso, bueno, pues tenéis esas tres opciones. Y sin más, pues vamos a meternos con el tema. Bueno, Fran, pues vamos a... Mira, me gusta cómo vas a comenzar, porque yo soy geógrafo y hay algún geógrafo más en Histocast, y siempre empezamos igual. Empezamos con la introducción geográfica, la histórica, en fin. Entonces, fenomenal, me parece estupendísimo, y cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, lo primero es que cuando hablamos de Asia Central, pues es un término, puede ser un poco vago, ¿no? Porque, claro, ¿qué es Asia Central? No hay unas grandes fronteras naturales, no es como si es Europa, que más o menos la tienes definida, o África, que es muy claro que es África. Con Asia Central, bueno, hay varias interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a mostrar lo que yo interpreto como Asia Central para ese podcast. Para ello voy a compartir pantalla para los que nos estén viendo en YouTube, y si no, vamos a ir escribiendo para los oyentes un poco en detalle para que tengan una imagen en la cabeza de lo que definimos como Asia Central y las principales áreas geográficas y también políticas de las que vamos a estar hablando. Así que, bueno, si alguien nos ve en la pantalla en YouTube, bueno, pues probablemente vea un mapa físico de la región de Asia Central, una región muy grande. Tenemos a la izquierda el mar Caspio. A ver si no tenemos un mapa, sí, lo podemos imaginar. Quiero decir que cualquiera ponga Asia Central va a identificar, sí, ¿no? El mar Caspio está a la izquierda, ¿no? Así como enmarcando, ¿no? Así es. Limitando. Entonces, ahí. Vamos a ir de oeste a este. Vale. Entonces empezamos por el mar Caspio. Quizás es la frontera más clara, ¿no? Por decirlo. Sí, esa frontera sí está clara. Entonces, en lo que hoy es, si imaginamos Irán, el noreste de Irán, y lo que es la República de Turkmenistán, que está justo encima de Irán, y tiramos hacia Afganistán, hacia la derecha, vemos ahí una especie de rectángulo de territorio, que eso es lo que definimos como Jorasán, que por encima, al este, está bordeado por un río, que es la Amudaria, que es el Oxus de los griegos, y por el norte, por el mar de Aral. El mapa que tenemos es igual. Desembocaba, o por lo menos deduzco ahí, a ver, que en su momento tuve que estudiarlo, pero ya se me ha ido. Desemboca en el mar de Aral, por lo que estoy viendo, ¿no? Así es. Nace en los montes Pamir, en el norte de Afganistán, más o menos, y luego va de este, de sureste a noroeste, y desemboca en el sur del mar de Aral. Uh-huh. Eso es el Oxus. Amudaria, pero el Oxus de los griegos lo llamaremos Oxus para este uh-huh. podcast. Justo al sur del Oxus tenemos uno de los desiertos de la zona, que es el Karakum, o arena negra, significa en lengua túrquica. Con lo cual, todo lo que queda más o menos al sur, el noreste de Irán, esa zona la llamaremos Jorasán. Cuando nos referimos a Jorasán, pues nos referimos a esto: oeste de Afganistán, noreste de Irán y lo que queda al sur del Oxus. Al otro lado del Oxus es lo que se conoce como la Transoxiana, que simplemente quiere decir al otro lado del Oxus. Así es. Y de hecho en árabe
se conocía como Mawaranar, que significa lo mismo, al otro lado del río. Entonces, esa zona, justo cruzamos el Oxus, lo referimos como Transoxiana. Es lo que hoy en día pertenece mayormente a Uzbekistán. Y ahí encontramos importantes ciudades, oasis como Bujará, Samarcanda, de las que iremos hablando. Si uno tiene un mapa físico, puede ver, por ejemplo, que en el mapa literalmente es casi todo es marrón porque es un territorio árido y ve islotes Sí, como verdes, que lagos, eso famosos. significa. Así es. Y eso es bueno, es por los ríos y los canales de irrigación. Justo al norte de la Transoxiana tenemos otro desierto, que es el desierto del Kizil Qum, de la arena roja. Con lo cual, el Oxus separa dos desiertos. En la parte oeste, el Karakum, y en la este, el Kizil Qum. Según el Oxus, desemboca en el Mar de Aral. Y bueno, estamos hablando de hace tiempo, no de ahora, que el Mar de Aral ya casi no existe. Creaba un delta muy profundo y esa zona del sur del Mar de Aral se conoce históricamente como Jorasmia o Corasmia, según este. Era una zona muy fértil, pero está un poquito más aislada. Como está más al norte, siempre iban un poco la gente que hay por ahí, un poco por libre, como iremos viendo. Si seguimos avanzando, digamos, de oeste a este, hemos cruzado el Oxus, cruzamos el Kizil Qum y seguimos tirando para el noreste, nos encontramos otro río que va paralelo al Oxus, que es el Jaxartes de los griegos o el Sirdaria en la actualidad. Entonces, este lo que hace es desemboca en el norte del Mar de Aral. Entonces, el Oxus en el sur y este en el norte. Van paralelo. Y más o menos lo que queda entre medias es la Sino que Transoxiana. tenemos el Amudaria y este sería el Sirdaria, que pilla más al Así es. noreste. Eso es. Menos mal que Así están es. estos ríos. Bueno, en algún lugar tiene que salir el agua, ¿no? De aquellas enormes Muy bueno. montañas. Pero vamos, si no, sería un desierto que no veas. Claro, nosotros conocemos más se conoce, bueno, Egipto no viviría sin el Claro. Nilo, Mesopotamia sin el Tigris y el Éufrates, y esto es igual. Esta zona del mundo sin el Oxus y el Jaxartes, sin el Amudaria y Sirdaria, realmente no existirían, no habría vida. Si luego cruzamos el Jaxartes hacia el norte, ya entramos en lo que es la estepa, ¿no? La estepa kazaja. Y bueno, cuando hablamos de, pilla un poquito más lejos, pero hablamos de los mongoles, de esos grupos nómadas, bueno, pues aquí tenemos cientos de kilómetros o miles de estepa con pocos ríos, son muy al norte y bueno, es tierra bastante, bastante, bastante árida. Si cruzamos de vuelta el Jaxartes para el sur y vamos girando hacia el este, vamos viendo el mapa que hay montañas. El sistema que es un poquito más al sur, que es donde nace la Amudaria, son los Pamir, la cordillera del Pamir. Y un poquito más al norte, donde nace Sirdaria, son los montes Tien Shan, que ya por el nombre, esto empieza a sonar un poco a chino, literalmente, ¿no? Y es que nos vamos A acercando China. ya a lo que políticamente es la frontera china. Por el sur, Pamir ya enlaza con los Himalayas y vemos que hace una curva hacia el sur. Y luego hacia el norte, los Tien Shan pasa por lo que es el sur de Kazajstán, Kirguistán, y ya llega a China. Justo entre estos dos cordilleras, si vemos un mapa físico, vemos un gran desierto, un gran Ese bloque no es de el de arena. Gobi. No, este es el del Taklamakan. Taklamakan, sí, ¿verdad? Que ojo, o sea, comparado, si comparamos el Sirdaria, el Kizilkum y el Karakum con el Taklamakan, son juegos de niños. Este es un desierto especialmente duro. Entonces, bueno, las rutas comerciales, pues, o lo bordean por el norte o lo bordean por el sur. Y bueno, aquí lo que hay también son ciudades oasis. Esto es el Turquestán Oriental. Cuando hablemos de Turquestán Oriental, hablaremos de esta zona, que a día de hoy pertenece a China. Y hay ciudades oasis, Kashgar, Yarkand, Jotán, de las que mencionaremos.
Esa zona la cubrimos un poquito menos, nos centraremos un poco más en la Transoxiana, pero bueno, esto es importante saber. Y luego ya hacia el este entramos en la ruta de la seda, ¿pasaba al lado del desierto del Taklamakan o seguía una ruta más norteña? Sí, de hecho, gracias por la pregunta porque lo iba a mencionar y se me había olvidado. La ruta de la seda como tal, no conocemos la ruta de la seda, un gran término. Esto es un término que se inventó un explorador alemán en el siglo XIX, que suena muy bien, el marketing le fue bien, pero realmente es un poco impreciso, ¿no? Lo que se había eran muchas rutas comerciales, no había solo una, con lo cual, bueno, sería un poco más acertado decir rutas de la seda. Y lo de la seda, bueno, queda bien, aunque se comerciaban muchos productos, la seda era uno de ellos. Pero hay múltiples rutas de oeste a este, de este a oeste, y cuando pasaban por el Taklamakan había realmente dos posibilidades: o lo bordeas por el norte o lo bordeas por el sur, básicamente. Luego también había rutas comerciales norte-sur, desde Siberia hasta la India prácticamente, pero bueno, estas eran un poco menores. Pero bueno, lo que hablaremos de ciudades que se conocen como ciudades de la ruta de la seda, Samarcanda, Bujará, etcétera, nexos comerciales muy importantes, pero bueno, había muchas rutas en ese sentido, comerciales de un lado o de otro. Así que bueno, más o menos esto es donde nos centraremos a día de hoy. También hablaremos un poquito pues, de Bagdad, de Asia Menor, también hablaremos un poquito de Mongolia, pero bueno, principalmente es esta zona a la que le hemos hablado, ¿no? Jorasán primero, Jorasmia debajo del mar de Aral y pasado el Oxus en lo que es más o menos Uzbekistán, la Transoxiana, los nombres que iremos repitiendo. Entonces bueno, cuando hablemos de Jorasán, de Jorasmia, para que más o menos nuestros oyentes lo puedan situar en el mapa y sepan de qué zonas estamos hablando. Muy bien. Bueno, si ya que hemos visto esta introducción geográfica, sabemos de las zonas de la que hablamos, yo creo que ya podemos hablar un poquito del contexto histórico. Antes de empezar con la invasión musulmana, bueno, esa es una zona, como ya hemos hablado, de muchas rutas comerciales, con lo cual siempre había mucho intercambio. Antes de los musulmanes, había múltiples religiones. El budismo, por ejemplo, en lo que es Afganistán, el zoroastrismo en Transoxiana. Alejandro Magno estuvo por ahí en 300 y pico antes de Cristo. Luego hubo reinos greco-bactrianos, siguió acuñando moneda y hablando griego hasta después de la muerte de Alejandro. Siempre fue un lugar de cruce de civilizaciones. Luego los hunos pasaron por ahí. Imperio Kushan, diferentes imperios locales. En el momento que nos ocupa a nosotros, antes de la invasión musulmana, lo que es la zona de la Transoxiana y de los Pamir estaba ocupada por ciudades-estado. Entonces, todas esas ciudades que hemos hablado, Samarcanda, Bujará, eran ciudades-estado. No había una gran potencia hegemónica, no había un imperio ahí, sino que eran entidades políticas individuales en las que, bueno, había reyes y había dos clases muy importantes. Una clase aristocrática, que tenían sus mansiones, sus villas fortificadas en las afueras, y luego una clase mercantil. La clase mercantil, como hemos dicho, era muy importante en esta parte del mundo. Y aquí entran, juegan un papel muy importante, una civilización llamada los Sogdianos, que suena un poco raro. Era una civilización de origen iranio, o sea, no persa en sí, pero bueno, de la familia, que realmente eran los amos de estas rutas comerciales. Estamos hablando del siglo V, IV, el VI, VII, y tal que ellos, bueno, tenían puestos comerciales desde Asia Central hasta la propia China. Había comunidades de sogdianos en China, en estas ciudades, a todo largo del Taklamakan, con lo cual era una comunidad muy activa. Militarmente no eran muy, muy potentes, pero lo que les interesaba era el comercio. Entonces, bueno, lo que era el Oxus que hemos hablado, generalmente era un poco la frontera entre los imperios persas y lo que había más allá. Imperios persas de los aqueménidas y de los sasánidas.
que los sasánidas fueron el último gran imperio persa, bueno, que se llevaban a matar con los bizantinos, tuvieron décadas de guerra, y cuando el Islam surge en Arabia y empiezan las conquistas de los musulmanes, el imperio que está ahí es el imperio sasánida. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle entre la conquista musulmana y el imperio sasánida, eso ya es otro, o sea, otro ya tema. Ya especificaría bueno, eso, sí. Pero vamos. Entonces, sí, sí. Bueno, en cuestión de pocos años, los árabes se comen todo el imperio sasánida, y claro, la provincia más oriental de este imperio era Jorasán, esa parte que vamos a ver al principio de la introducción geográfica. Entonces, bueno, ellos llegan hasta Jorasán, que era un poco ya la periferia, ¿no? Estamos hablando de la periferia oriental de los sasánidas y de los, sí, los musulmanes. Esos son los que estaban en el delta este del Mar Adar y todo esto de... Sí, el Jorasán es justo antes de los, sí, lo que Jorasán, el noroeste irá... Justo antes de llegar a los sí, sí, justo uh-huh. Esa zona que has dicho, este rectángulo de aquí, sí, entre el Mar Caspio y el Oxus. Así es. Es parte de Afganistán, sí, sí. De Irán y de Turkmenistán. Entonces, bueno, esa era más o menos la frontera oriental de los sasánidas, y se convirtió en la frontera oriental de los musulmanes del califato Omeya. Ya estamos con el califato Omeya. Entonces, bueno, ahí para un poco la conquista, ¿no? Pero como hemos dicho, para empezar, al otro lado del río no hay un estado que les amenace, no hay una gran potencia con la que rivalicen. Y luego, esta expansión musulmana tiene sus problemas. Y es que, bueno, para empezar ya no es prioritaria. Y lo siguiente es que, bueno, ellos no tienen ya suficientes hombres, ¿no? Al fin y al cabo, el ejército es árabe, se han extendido por todo el mundo, bueno, están ya cerca de la península ibérica en este momento, estamos hablando de mediados del siglo VII. Y bueno, lo que hacen son razias, ¿no? Cruzan el Oxus, toman un poquito de botín y se vuelven al Jorasán. Eso también hay una razón, porque bueno, los gobernadores en Jorasán árabes duraban un par de años. Y ellos lo sabían. Entonces aprovechaban para rapiñar todo lo que podían. Y cuando ya les destinaban a otro lugar, bueno, ellos ya tenían su hucha hecha. Con lo cual tampoco había un incentivo para cruzar el Oxus y hacer una campaña de conquista. Esto empieza a cambiar un poco a principios del siglo VIII, ¿no? También hay que tener en cuenta que cada X tiempo el califato Omeya tenía una guerra civil. Con lo cual, todos los planes de expansión se paraban y la prioridad estaba en Damasco. Eso también puede explicar un poco que cambie cada cierto tiempo en un territorio de frontera el gobernador que está allí, en plan de, mira, no me fío, vamos a ir cambiando cada cierto tiempo y que no se asiente demasiado. Claro, bueno, esto lo veremos que es al final lo que acaba pasando, que como estás tan lejos del centro, pues el poder central no llega y bueno, tú te puedes hacer tu cortijo. Pero bueno, en el 704-705 el califa nombra gobernador de Jorasán a un personaje llamado Qutaiba. Qutaiba era un general musulmán que bueno, le nombran gobernador de Jorasán, como ha habido muchos antes que él. Sin embargo, él se toma la conquista de Transoxiana en serio. Entonces es muy hábil en el sentido de que, bueno, sabe que, para empezar, no tiene grandes tropas, con lo cual empieza a reclutar persas, no árabes, ya persas del Jorasán, en sus filas. Y según va haciendo campañas al otro lado del Oxus, va reclutando también a gente local. Y le daba igual que fuesen zoroastras, paganos, etc. Eso es lo de menos. La islamización se vende como tal, pero al final todo lo que importa es la política del dinero. Así es. Con lo cual va reclutando más soldados y luego va siendo muy inteligente. Como hemos dicho, esta es una zona de ciudades-estado. ¿Y qué pasa? Pues las ciudades-estado guerran entre ellas. El príncipe de una ciudad contra el de otro, pide ayuda al tercero, etcétera, etcétera. Con lo cual, Qutaiba se aprovecha de esto y va tejiendo alianzas, traicionando algunas, y va tomando ciudades y va creciendo la huella en lo que es la Transoxiana, el otro lado del Oxus.
Con lo cual esa frontera empieza ya a ser un poco más permeable. Así va tomando Jorasmia, toma la ciudad de Bujará, llega hasta el Sirdaria, o sea, fíjate si llega hacia el norte en sus campañas. Y bueno, también sin contemplaciones, ¿no? Si hay que pasar por la espada de una ciudad, pues se le pasaba. Corría a correr. Así es. Entonces, bueno... Entonces no estaban para historias. Y en esa zona me parece que tampoco. Vamos, que era una zona muy dura. Y encima tenía la excusa de que si no son musulmanes, pues digo yo que les sería un poco... Fieles, eso es. Así es. Entonces, bueno, vemos que con Qutaiba avanza bastante, ¿eh? Avanza mucho en 10 años, ¿no? Del 704-5 al 715. ¿Qué es lo que ocurre en el 715? Bueno, que a todo esto la conquista va tan bien en Transoxiana que luego hay una conquista paralela, sí, más al sur, en lo que es el estrecho de Hormuz, el Océano Índico, en la zona del Sindh, había otro equivalente, digamos, a Qutaiba, ¿no? Que también iba conquistando por ahí, uno por el norte, otro por el sur. Y en 711 la cosa va tan bien, 711, que ya sabemos que pasa en el otro lado del califato Omeya, que el califa al-Walid les dice, bueno, a Qutaiba, que está en el norte, y al que está en Vamos a mencionar lo del 711. Por el otro lado, estamos hablando que se conquista la península ibérica. Es decir, a lo mejor a alguien se le escapa, pero eso es lo que pasa, ¿no? Así es, digamos, estamos a miles de kilómetros de distancia para que veamos lo estirado que estaba el califato Omeya en esas fechas. Entonces, la cosa va tan bien en Transoxiana y en el sur, en el Sindh, que el califa al-Walid les dice a Qutaiba y a su homólogo del sur. Bueno, el primero que llega a China se la queda. Vale. Lógicamente. Es como. Pero, yo no sé si la geografía era su fuerte o era un poco optimista, pero bueno, esa promesa y esa propuesta salió de Damasco. Esto es propio de un programa de bravuconadas, o sea, en plan de venga, hala. Pero mola, me arranca una. Vamos, quiero decir, joder, en su momento se debieron ver muy poderosos. Claro, bueno, iba bien. Hombre, yo geográficamente igual creía que estaba un poquito más cerca de China de lo que estaba. También es una posibilidad. Bueno, ¿qué ocurre? Que en el 715 este califa al-Walid muere. Bueno, hasta ahí todo normal. ¿Qué pasa? Que le sucede a su hermano Suleimán. Y esto es muy malo para Qutaiba. ¿Por qué? Porque Qutaiba debía tener un problema personal con el hermano, con Suleimán. Cuando el otro califa estaba vivo, al-Walid, iba mal metiendo. No vas a tu hermano heredero, apártale, parte del área sucesoria, tal. Entonces fue metiendo y ahí. Y llegó a oídos del otro. Entonces, el otro, esto lo sabía todo el mundo. De ese Damasco, que es bastante conocido. Ahora me toca a mí, ¿no? Debió decir. Entonces, ¿qué ocurre? Llega Suleimán y Qutaiba dice, bueno, me debe quedar dos telediarios, porque, o sea, lógicamente yo lo he intentado echar y encima ha llegado. Entonces, ¿qué ocurre? Qutaiba está más o menos en Ferganá, el Valle Ferganá está en el este de Uzbekistán, o sea, ya es una zona montañosa, bastante al este, y decide rebelarse. Dice, bueno, yo creo que de prisa al río, si no se revela, sí, al final se lo carga. ¿Qué me van a llamar? ¿A que vaya a, yo que sé, a Damasco o algún sitio de estos y me van a liquidar? Así es. Entonces, bueno, se revela, pero no le va muy bien. La gran parte del ejército no la acompaña. Solo se le permanece infiel, bueno, su familia, un cuerpo personal de arqueros que creó él con los nativos del lugar como guardia personal y poco más. Así que bueno, la rebelión fracasa y cuando fracasa sus propios soldados lo matan. Un clásico. Entonces, ahí se acaba. También de la zona. Sí, sí. Bueno, veremos que muchas cabezas que ruedan y de estas cosas. Bueno, entonces Qutaiba 715 está fuera ya del dibujo, ya se le acabó. Y bueno, lo que sucede es que va nombrando el nuevo califa a otros gobernadores como hicieron en el pasado. Ahora aquí pasa un poco algo diferente, y es que los gobernadores de la zona, de estos príncipes de ciudades-estado, bueno, se rebelan
porque ya Qutaiba no está, entonces han perdido algo de poder y comienzan a rebelarse. ¿Y qué hacen también? Llaman en su ayuda a un pueblo de la estepa, y aquí empiezan a venir los pueblos túrquicos, que son los turgesh. Digo pueblos túrquicos, luego igual digo turcos, bueno, realmente probablemente lo más acertado sea túrquico, pero como es una palabra un poquito más rimbombante, igual a veces digo turcos. Entonces, bueno, cuentan con esta ayuda y el control árabe en Transoxiana empieza a colapsar. Y aquí hay un par de batallas importantes que la verdad tienen nombre dignas de Señor de los Anillos o de Juego de Tronos. A ver. Y es en el 724, tenemos el Día de la Sed. Y bueno, esto lo que sucede es que las tropas árabes habían avanzado bastante, habían cruzado el Sirdaria, el Jaxartes, bastante al norte. Sí. Va muy al norte. Sitian la ciudad de Fergana, pero les vienen noticias de que se acerca un ejército turgués de este pueblo túrquico bastante grande. Levantan sitio y salen por patas. ¿Qué pasa? Son 10 días de huida hacia el Jaxartes y 10 días en los que estos nómadas, porque realmente eran nómadas, les hostigan, les tiran de todo, no les dejan dormir, no pueden descansar, no pueden beber y van directos al río, al Jaxartes, como locos. ¿Qué pasa? Cuando llegan, les están esperando un ejército local, ¿no? De estas ciudades-estado. Con lo cual tienen por detrás y por los lados a los turcos y enfrente a los sogdianos. Bueno, la noche antes de la batalla queman sus intendencias y su equipaje y vamos, hacen, como dicen, póker, un all-in, ¿no? Van con todo e intentan cruzar el río. Rompen la línea sogdiana y al final logran cruzar el río, pero con unas bajas tremendas. Y claro, se llama Día de la Sed, pero llevan 10 días sin probar agua casi y querían llegar al río y no pueden llegar al río y lo debieron pasar bastante, bastante mal. Y eso en el 724. Luego, unos años más tarde, cuando siguen intentando controlar Transoxiana, pero el control es bastante tenue, tiene lugar la llamada, esta es otra, Batalla del Desfiladero. Bastante original el nombre. Sí, las batallas de en general de Asia molan un montón porque son así. La batalla del acantilado rojo, la batalla de yo qué sé, o sea, siempre son muy, como casi muy literarias. O sea, tienen un nombre muy así llamativos. Pues decía que eran dignas de estas novelas. Tiene lugar la batalla de Desfiladero, como hemos dicho, 731. Y esto es que los turgués están sitiando Samarcanda. Bueno, no sé si los turgués, no me acuerdo de sus aliados, pero bueno, sitiando Samarcanda a la guarnición árabe. Los árabes bueno, mandan una fuerza de rescate y tienen varias opciones, ¿no? De caminos como llegar a Samarcanda. Caminos más seguros que tardan más. Y hay un camino, el más rápido, que pasa por un desfiladero, mucho más peligroso. ¿Qué hacen? Toman este camino. Y como era de esperar, bueno, pues en desfiladero los turgués les emboscan. Otra vez. Y logran llegar a Samarcanda, pero bueno, con un número de bajas tan importante, victoria pírrica o derrota pírrica, como lo queramos ver. Pero bueno, la verdad es que hace mucho por diezmar la presencia árabe en la región. Con lo cual, todo lo que construyó Qutaiba poco a poco en los próximos años se ha venido abajo y volvemos prácticamente a la casilla de salida. Estamos hablando de, bueno, la década del, avanzamos un poquito, 740 más o menos. Y bueno, mientras que en Asia Central con los árabes está pasando esto, en lo que es Damasco y el territorio del corazón del califato, como no, tenemos una guerra civil y una revuelta, que es, bueno, la revuelta que lo acabará con la revolución abasí y el derrocamiento de los Omeya. Y un comandante, bueno, el comandante, digamos, en jefe de los abasíes era un persa llamado Abu Muslim. Entonces, Abu Muslim, antes de que los abasíes lleguen al poder, llega a Jorasán y en la revolución, en el caos, derrota al gobernador Omeya en Jorasán
y se hace fuerte, ¿no? Se hace fuerte en esa región. A diferencia de Kutaya, por ejemplo, como hemos dicho, Abu Muslim era persa, ya no era árabe. Pues ya va cambiando las tornas. Lo que ocurre es que, bueno, luego Abu Muslim comanda las tropas abasíes, derrotan a los omeyas, y bueno, hay un nuevo califato. Mientras tanto, Abu Muslim lo que hace es centrarse otra vez en la conquista de Asia Central como Kutaiba. El hecho de que sea persa también le hace más tolerante con los componentes no árabes, y poco a poco, durante esta época, vamos a ver que se va produciendo un poquito más la islamización de todos esos territorios. Principalmente, bueno, empieza con la aristocracia, porque le conviene para luego ser vasallos de los árabes y quedarse en el poder. Bueno, como siempre, ¿no? Al final es el poder político. Y va abriéndose paso en la transoxiana. Entonces va avanzando más, con una política también fuerte como tiene que serlo, pero podemos decir que algo más tolerante. Y aquí llegamos. Hemos hablado de los de Damasco, de Bagdad, ahora en los abasíes, pero vamos a movernos 2.000, 3.000 kilómetros, bueno, incluso alguno más hacia el este. Y es que ahí tenemos a la dinastía Tang en China. Una dinastía que expansionista. Durante este siglo VIII se han ido expandiendo hacia el oeste. Tenían dos grandes enemigos: los tibetanos, el imperio tibetano al sur, el kaganato uigur al norte, pero ellos seguían extendiéndose al oeste. Tal que, bueno, empiezan a llegar a lo que es el Valle Fergana, las montañas Pamir. Tiene algunos roces con los árabes. Se habla de que los árabes se aliaron con los tibetanos contra los chinos, algún escarceo, pero no hay un enfrentamiento directo a gran escala entre árabes y chinos. Fíjate hasta dónde llegan los chinos, ¿eh? Estamos hablando de decoración de Asia Central. ¿Qué pasa? Al final, los dos se ven atraídos por lo que se dice ahora proxies, ¿no? Por vasallos, a un conflicto abierto. Y es que en torno a 750-51, bueno, hay dos reinos locales, ¿no? La ciudad de Fergana, que hemos hablado un poquito, la ciudad de Shash o Chach, que hoy día de hoy es Tashkent, la capital de Uzbekistán. Entonces, bueno, lo típico, estas dos ciudades ganan entre ellas, y el rey de Fergana pide ayuda a los chinos, a la guarnición china que había por ahí. Entonces, bueno, estos aceptan y vienen su ayuda y toman Chach, la ciudad rival, la pasan a cuchillo, matan al rey, bueno, hacen una carnicería bastante gorda, pero se les escapa el príncipe, el hijo del rey. Entonces, ¿qué hace el hijo del rey? Va a Abu Muslim y le pide rivales, ayuda. A los rivales, y ahora vamos a ir a por los otros. Y los otros probablemente dirán: esta es la excusa que teníamos para ir a zurrarles a los de enfrente. Tenemos legitimidad. Claro, porque, claro, hombre, y que ya están muy cerca. Ya no es como cuando los imperios van avanzando, suele haber como colchones, sí, ¿no? Otros estados, simplemente el espacio geográfico. Aquí ya están casi pared con pared. Entonces, ¿qué ocurre? Abu Muslim envía a su mano derecha, que es Ziyad Ibn Salih, hacia la región. Le arma con un ejército y lo manda hacia el este. Mientras tanto, los chinos empiezan a retirarse, pero ambos ejércitos al final se encuentran a las orillas de un río que hay, que es el río Talas, la frontera actual entre Kazajstán y Kirguistán, y bueno, se preparan para la batalla. Entonces, esta es una batalla, el primer gran enfrentamiento o gran escala, y probablemente el último, entre árabes y chinos, que tiene lugar en el 751 en Talas. Aquí, si atendemos a las crónicas de la época, como siempre, tenemos ejércitos de 100.000, 200.000 soldados. En la realidad, era una forma pareja, probablemente entre 30.000 y 50.000 hombres cada ejército, que para la época era un contingente importante. Los árabes tenían algo más de caballería, los chinos más infantería, pero en números generales eran parecidos. Es una batalla que dura varios días,
3, 4, 5 días, y sobre la que tenemos dos versiones de lo ocurrido. Como esto pasa tanto tiempo que, bueno, cada cual que se crea la que quiera, pues son parecidas. Hay un pueblo turco, antes he hablado de los turkish siguen por aquí, pero ya van a desaparecer. Y hay otro pueblo de estos túrquicos que son los carlucos. Este nombre saldrá un poquito más adelante. Entonces, ellos son los que deciden la batalla. Entonces, una versión que dice: los carlucos están luchando con los chinos. Son aliados de los chinos en los flancos, la caballería con estos dos pueblos nómada. Y al, no recuerdo qué día de batalla, el tercero o el cuarto, traicionan a los chinos y ahí la batalla se acaba. La otra versión es que, bueno, los carlucos no están por ningún lado, pero aparecen desde a los unos anillos ahí a lo lejos, a los 4 o 5 días, porque han llegado a un acuerdo con los musulmanes. Y Como entonces los sabes, que chinos dicen, mira, hasta luego. atacan desde lejos, derrotan a los chinos. Independientemente, sea lo que sea una cosa, sea la otra, es una batalla larga que al final salen ganando Una los árabes. batalla larga que indica que era bastante pareja y bueno, una situación de que aparece una fuerza o se da la vuelta a esa fuerza. El caso es que esa fuerza pasa a uno de los bandos. Y desnivela. Así es. Entonces, esta batalla tiene un gran componente simbólico, ¿no? Como hemos dicho, es la batalla entre el califato abasí y la China Tang, ¿no? Están opuestos en el mundo, pero que ahí se encuentran. Y pone fin, entre comillas, a la expansión china hacia el oeste. Porque, bueno, a partir de ahí se van a ir volviendo hacia China. Realmente lo que esto, la batalla es más simbólica probablemente que efectiva, ¿no? Porque lo que ocurre en China en el 755 es una rebelión muy importante, la rebelión de Han Lushan, que, bueno, lo que hace es socava el imperio de la dinastía Tang, todavía existe, pero bueno, les quita poder. Probablemente eso es lo que más les hizo, digamos, volver hacia el este, pero claramente nunca van a expandirse más hacia el oeste de lo que es Talas. De hecho, tal es así que la dinastía Tang se irá volviendo hacia el este, hacia el este, hacia el este. Ya no volverá a pisar gran parte de los Pamir, del Ferganá. Ya nunca volverán ahí. Incluso el Turquestán Oriental, lo que hoy es China, la provincia de Xinjiang, donde están los uigures y, bueno, el genocidio, etc. Se van volviendo de ahí y no volverán a esta parte de, digamos, el mundo hasta 1000 años después con la dinastía Qing en el siglo XVIII. Fíjate, bueno, es un proceso de varios décadas y siglos, pero bueno, ya nunca volverán. Volverán mucho más tarde a lo que es el Turquestán. Por parte de los árabes, pues bueno, y porque ellos no siguieron, ¿no? No se expandieron. Bueno, los árabes tampoco pasan mucho más de ahí, porque al norte, ¿qué hay? Al norte está la estepa, con lo cual tampoco hay ciudades, no hay una zona económica para extenderse. Y al este también hay mucho terreno montañoso, no hay una zona económica, no hay grandes núcleos poblaciones, tampoco les compensa mucho extenderse mucho más hacia el este, por lo menos a los abasíes. Sí, o sea, Luego hay una llegar leyenda muy... a lo que entenderíamos como desiertos, ¿no? Es decir, yo a partir de ahí ya, ¿qué rendimiento voy a sacar? Pues como le pasó al Imperio Romano, ¿no? Es decir, vale, sí, yo me muevo mucho por el desierto, pero es que luego a partir de ahí no hay grandes ciudades, no, o sea, ya no me compensa. Así es. De hecho, voy a compartir una pantalla un poco para que nos hagamos la idea de lo que hablamos cuando hablamos de la batalla de Talas. Y Yo he de decirte bueno, la batalla de que estoy Talas. ahí siguiéndolo con el Google Maps, ¿eh? Así pim pam Sí. pum y viendo dónde está Talas y viendo todo eso. O sea que, pero bueno, lo comparto aquí en YouTube. Pero vamos, el que quiera, pues el que lo puede ver perfectamente, pues lo que ha estado explicando, vamos, yo lo estoy siguiendo así, viéndolo con el Google Maps. Estoy interesadísimo, vamos. Y bueno, si la gente pone la pantalla, bueno, ve dónde más o menos está Talas y dónde se encuentra realmente el dinastía Tang y el califato abasí. Con lo cual, ya de ahí no pasarán, los chinos irán volviendo hacia el este.
Y bueno, los musulmanes, la Abasi, califato Abasi tampoco pasará más. Luego el Islam sí, pero ya eso es algo posterior y no, no lleva un imperio como tal en este momento. Bueno, y bueno, los que vean el mapa un poco para hacerse la idea de los movimientos que llevan a esta batalla. Hay una leyenda muy, muy interesante de la batalla de Talas, es que bueno, ganan los árabes y capturan a prisioneros chinos de guerra, ¿no? Y entre ellos hay artesanos. Hay artesanos que hacen papel. Claro, hasta ese momento, en teoría, solo se hacía papel en China. En el resto del mundo, el papel, ¿no? De la pulpa de los árboles, etcétera, ¿no? No soy un técnico, no sé cómo se dice exactamente, pero no se hacía en ni el Oriente Medio, ni en Europa, solo en China. Entonces, según cuenta la leyenda, estos artesanos luego se los llevan al califato y parte se queda en Asia Central. Asia Central transoxiana comienza a producir papel y también el califato Abasi. Digo leyenda porque, bueno, hay historiadores que dicen que, bueno, eso está muy bien, es muy bonito, pero que hay restos arqueológicos de papel en Oriente Medio y en los dominios abasíes antes de la batalla de Talas, ¿no? Pero bueno, históricamente esta teoría es la que se ha manejado hasta hace poco. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la dinastía abasí consolida su poder en Transoxiana con Abu Muslim. Abu Muslim, ¿qué ocurre? Como hemos dicho, era el general en jefe de las tropas abasíes en la guerra civil, se ha hecho fuerte en Jorasán y en Asia Central, y el califa Al-Mansur, al que ayudó a ponerse en el poder, pues empieza a entrar celos y preocupaciones de este tío que hemos hablado antes, Es muy está popular, muy tiene lejos de mucho poder, poder. tiene un gran ejército, allí no hay quien le tosa, ¿dónde llega mi poder? Y a lo mejor es él el que tiene el poder. Así es. Entonces, bueno, con algún engaño, ¿no? Que le promete que se va a asegurar de Egipto y de Siria, el Babu Muslim no se lo cree, reticente, bueno, al final va a su encuentro, algo un poco turbio, pero bueno, eso es una trampa y lo cogen y lo asesinan y ahí acaba la vida de Abu Muslim. Pero bueno, ya podemos decir que no pasa como con Qutaiba, ¿no? Ya los musulmanes, los abasíes tienen ya un pie en Transoxiana que ya no se va a quitar. Y lo que van haciendo es, bueno, los árabes, numéricamente son pocos, Abu Muslim ya se dio cuenta y fue incorporando persas más a la administración. Y lo que hacen es, bueno, llegan a acuerdos con gobernadores locales, dinastías locales que llevaban siglos en el lugar, para que, bueno, sean vasallos y cooperen en nombre de los abasíes del califa. Lo que hacen estos gobernadores es convertirse al Islam, como hemos dicho antes, para quedarse en el poder en sus feudos y, bueno, ya vemos cómo se van perpetuando en el poder. Uno de estos personajes, una persona que se llama Saman Hudad, originaria de Balj. Balj está en el norte de Irán, perdona, de Afganistán, de un pueblo que se llama Saman, y de ahí viene el nombre. Que bueno, es uno de los muchos notables locales que, bueno, se convierten al Islam y jura pleitesía a los abasíes. Saman tiene un hijo que llama con un nombre islámico, que vamos como va cambiando, le llama Sa'd. Estamos hablando de mitad del siglo VIII, por la batalla de Talas más o menos, mucho después. Y a Sa'd tiene otros cuatro hijos. Ya vamos avanzando en el tiempo. Generalmente la conquista ya se ha realizado y van a emerger dinastías locales. Y nos centramos en esta porque es la más importante como veremos. Entonces, a principios del siglo IX hay una revolución en Jorasán y esos cuatro hijos se mantienen fiel al califa de entonces, al califa Mamún. Cuando derrotan a la revuelta, lo que hacen es el califa Mamún, bueno, a través de su gobernador de Jorasán, pues, como recompensa por la lealtad, les otorga unas ciudades, ¿no? A uno de ellos Samarcanda, a otro Ferganá, a un tercero Tashkent, Chach, y a un cuarto Herat, que está en Afganistán. Así que de repente los nietos de este potentado local, bueno, ya son cuatro nietos colocados que cubren lo que es parte de Jorasán y la Transoxiana. Lo que va sucediendo es que de estos hijos,
El que está a cargo de Fergana se llama Ahmad, ya es un hombre, como vemos, musulmán. Bueno, poco a poco, pues tiene la suerte de que, bueno, se le muere un hermano sin descendencia, entonces coge su terreno, bueno, a medias con otro, el otro también se muere. Bueno, total, que Ahmad en el 860, antes de morir, 64, controla Samarcanda, controla Fergana y controla el Chach, Tashkent, con lo cual ya va teniendo un buen feudo para sus hijos. Entonces aquí ya vamos como lo que era una persona a cargo de una ciudad, ya tiene un territorio importante en la Transoxiana, gobernando siempre en nombre del califa. Eso no cambia, ¿no? Son súbditos. El hijo primogénito de Ahmad, que se llama Nasser, pues le otorga Samarcanda y Fergana. Y bueno, Nasser tiene un hermano Ismael, y bueno, tengo una revuelta en Bujará, tendría desorden, estamos hablando del 864, de Ismael, el hermano pequeño de Bujará, y bueno, hay un problema entre el clero y la aristocracia, que no se llevan bien. Lo que vemos en Europa lo vemos también aquí. Bueno, y pone orden Ismael en Bujará. Pero ¿qué ocurre? Que al final los hermanos pues tienen celos uno del otro. Uno, Nasser, ve que Ismael se está volviendo muy poderoso. Y bueno, hay una guerra civil, como es de esperar, pero acaba en el 888. Con Ismael, el hermano pequeño, derrotando a su hermano mayor. Le deja ahí como marioneta, digamos, Fergana, pero bueno, el que gobierna ahora es Ismael. Bueno, ¿Y por pero qué cuento toda esta historia fue de bastante perverso, Ismael? podía habérselo cargado. Sí, pues alguno cargárselo, pero el cargado, bueno, le mantiene como. Por un lado, una interpretación es que le falta respeto, porque le trata como un niño pequeño, bueno, tú te sientes aquí y tal, y le ignora. Y luego hay una interpretación que es, el tío es muy bueno y bueno, pues le permite vivir como marioneta, pero el que gobierna es él. ¿Y por qué cuento toda esta historia de estos hermanos y etcétera? Bueno, hemos dicho que el bisabuelo de Ismael se llamaba Samán. Es que esta dinastía se va a llamar la dinastía de los Samánidas. Iba a ser la gran dinastía persa, la gran última dinastía persa, con un asterisco que hablaremos un poco más tarde, de la región de central. Así que bueno, tenemos a Ismael que ya controla. Nasser muere en 892, y bueno, ya es Ismael, ya no hay que hacer paripé de quién es el emir, lo es él. Y digo emir porque los samánidas a lo largo de la historia podían llamarse sultanes o reyes. No, ellos son muy, muy modestos, ¿no? Y mantienen el título de emir porque, bueno, al menos nominalmente, como iremos viendo, son súbditos del califa, ¿no? Entonces tampoco, el emir es un título, bueno, mediano, no es algo muy grandilocuente. Entonces, bueno, Ismael es uno de esos personajes fundacionales que las grandes dinastías tienen por necesidad, ¿no? Que es quien pone los cimientos y es, bueno, un estadista, ¿no? Y aparte de un conquistador. Centraliza la administración, la burocracia, usando las prácticas de los sasánidas, bebiendo de ellas. Y luego, a términos militares, expande el territorio que estaba limitado a la Transoxiana. La verdad es que mucho, mucho. Llega a Talas, que hemos hablado de la batalla de Talas antes, derrota a los turcos en Talas en 893. En el 900 se va a Jorasán, derrota a la dinastía que había por ahí en el Jorasán, el equivalente a los samánidas, ¿no? Que eran los safaríes, los derrota en el 900. También llega a lo que es el norte de Irán, a orillas del Caspio, en la región de Tabaristán, derrota a las dinastías locales que había por ahí. Llega hasta lo que es hoy día de Teherán, lo que antes era Rai, incluso más allá, llega a Qazvin. Qazvin está a 100 kilómetros al oeste de Irán, o sea, de Teherán,
tengas una idea de dónde llega desde corazón de Asia Central hasta el Irán central. Entonces expande el territorio, la verdad es que no sé por cuánto, pero porque no hay datos fehacientes, pero por bastante, ¿no? Es el gran pilar fundacional de los samánidas. Aunque la dinastía viene de lejos, como hemos hablado en la introducción, realmente se considera que él es el fundador de la gran dinastía que le sucede de los samánidas. Entonces, bueno, hemos visto de ser un señor local en Bujará, empieza a construir este imperio. La verdad es que bastante, bastante grande. Ismail muere en el 907, muerte natural. Esta dinastía tiene un poquito de Juego de Tronos del siglo VIII, noveno. Entonces, Bujará la hace la capital de todo. Y bueno, a día de hoy, quien vaya a Bujará, que tenga la suerte, pues podrá ver su mausoleo, o su supuesto mausoleo, en un parque que tiene su nombre, bastante, bastante chulo. A Ismail le sucede su hijo Ahmad. Entonces uno pensará, bueno, su padre Ismail ha creado el Estado, usted va a tener un reino fácil. Ismail lo que ha hecho es empezar a dar entrada a militares extranjeros. Y ahora aquí vamos a un punto importante, porque si hablo de gulams, igual suena un poquito más raro, pero si hablo de mamelucos, igual nos suena un poquito más la historia. Más cercano, por lo menos. Y es que, así es, tenemos los pueblos turcos o túrquicos de la estepa, pues van capturando esclavos, los capturan otros nómadas, aquí no hay cuartel, y los venden a los samánidas y otras dinastías de la zona. Estos esclavos comerán los otomanos con los genízaros o los persas safávidas posteriormente. Son esclavos del emir. Pues bueno, van un proceso de entrenamiento y van teniendo puestos en la corte muy importantes. En la corte y sobre todo en el ejército. Entonces, cuando hablemos de gulams, nos hablamos de esta clase guerrera, de origen túrquico principalmente. Entonces, bueno, Ahmad sube al trono. Todo va bien, pero bueno, en 914 tiene lo que invita como un evento inocuo, bastante inofensivo, pues ya veremos que no acaba muy bien para el propio emir. Y es que en esta época, bueno, pues el emir está en Bujará, hablamos del 914, el imperio está creciendo, todo va bien. Y bueno, en Bujará recibe un emisario. Bueno, un príncipe de una dinastía del norte de Irán, por el Caspio. Era bastante común, bueno, para pedir su ayuda, dinero, soldados, para sus guerras intestinas, hasta ahí todo bien. Y bueno, ¿qué pasa? Que esta persona llamada Imkarin, pues intenta tener una audiencia con el emir, pero bueno, imposible, ¿no? Aquí esto, como pasa hoy en día, todos contactos, y no los tienes, te acuerdo quien seas, que no te den audiencia. Está en la corte y se encuentra con un paisano suyo de la misma región de Irán, que es un general, Abu al-Hassan se llama, un general a las órdenes del emir. Y dice, bueno, general, si me das 6.000 dinares, yo te consigo una entrevista con el emir. Entonces, el personaje este, vale, pide dinero prestado, no sé qué, le da los 6.000 dinares, o sea, que la corrupción y los conseguidores, no hay nada nuevo en el mundo. De toda la vida, vamos. Así es. Entonces le consigue la entrevista con el emir, todo va bien, muy contento. El príncipe, el emir, le cae bien el hombre este, le promete ayuda, etc. Entonces, bueno, le manda de vuelta a casa. Vale, todo bien. Va hacia el camino de Irán y para en Merv. Entonces en Merv habla con el gobernador, le lleva una carta al emir, le trata muy bien. Y así en el banquete, pues no sé, lo voy a dramatizar, pero debe ser algo así como, oye, mira, no sé lo que ha pasado, que he tenido que pagar 6.000 dinares para la audiencia, y el gobernador de Merv, claro, se queda un poco a cuadros, como, ¿cómo que es esto? Sí, 6.000 dinares a tal persona, lo manda de vuelta a Bujará. Ahora se lo cuentas al emir. Entonces, bueno, el pobre hombre
tiene que volver a Bujará. Entonces el emir está cazando fuera de Bujará, en las afueras, de Asueto, ahí pasándoselo bien. Y entonces va y le cuenta, oye, cuéntame qué ha pasado. Oye, pues mira, tengo que pagar este dinero, tal, no sé qué. Entonces se debe girar el emir a este general y le dice algo así como, bueno, cuando volvamos a Bujará te vas a enterar. Y entonces, claro, el general empieza ya a ver qué va a pasar, ¿no? Sí, que me van a cortar la cabeza. O bueno, o me van a, con desgracia, a destituir, sí. O... Entonces, ¿qué pasa? Este general, este no es un gulam, es un general persa, empieza pues, a hablar con gulams veteranos. Que son veteranos, pero son gulams del padre de Ahmad, ¿no? De Ismael, que hemos hablado, del gran monarca, gran emir samanida. Entonces, bueno, llega a un plan con ellos para el magnicidio y cargarse a... No servía de nada acabar con el tío que te ha delatado. Hay que ir a por el tío que me puede castigar. Así, bueno, el tío que ha delatado ya sí. Está de vuelta a casa. O sea, ya lo manda de vuelta. Entonces, con dos de estos gulams, digamos, que tienen puestos en la corte muy importantes, hacen un plan para asesinarle. Así que una noche está cazando en la tienda, ya reposando. Se da la circunstancia de que el emir solía dormir con dos leones mansos en la puerta de la tienda, pero esa noche no estaban. No sé si es casualidad o no. Y que, bueno, le degüellan. Los dos gulams se cogen y le matan. Pero yo creo que la muerte natural de Ismael igual es una, a veces un poco de excepción. Y eso, bueno, que le matan, pero en teoría nadie se enteró. Nadie se enteró, se supone que nadie se enteró, ¿no? Vale, se supone. Pero yo, ¿qué pasa? Hay que una cosa, hay una cosa que, antes que sigas, es como, fijaos lo duro que es la vida del gobernante allí, que lo que tenía que haber hecho es haber ejecutado al general en ese mismo momento. No le puedes decir, te vas a enterar, porque ha dado tiempo a que el tío conspire y te mate a ti. Y bueno, igual tenía algo pensado, algo más, no sé, igual había algo sí. Más de fondo o el otro entró en pánico y dijo, bueno, esto hay que acordar por lo sano. Bueno, en total que le degüellan, pero los gulams, digamos, jóvenes, los gulams del propio Ahmad, no del padre, porque aquí la lealtad del gulam suele ser con el submonarca, ¿vale? Yo soy el esclavo de Ahmad, pero igual no soy el esclavo de su hijo. Con lo cual la lealtad ahí cambia un poco. Los que le matan son los esclavos, los gulams del padre, de Ismael, el gran conquistador que ya murió. Así que bueno, se enteran y mandan mensaje a Bujará. Pero claro, los conspiradores no saben que esto ha pasado. Para ellos todo va bien. Pero bueno, a lo largo del día siguiente, como es una expedición de caza, van moviendo la capital, los conspiradores van moviendo grupitos, no sé, de decenas, de cientos, a la capital. ¿Qué pasa? Ya están sobre aviso en Bujará de lo que ha pasado y según van llegando, los van cogiendo todos, uno tras de otro. Van en pequeños grupitos y los van encarcelando. Y a esto hasta llega el propio Abu al-Hasan, el general este, que para dar el pego de que no pasa nada, se va vestido del emir con sus propias ropas y para, bueno, para ocultar que, para ver que está vivo, ¿no? El emir. Pero bueno, no cuela porque ya lo saben, entonces le capturan. Con lo cual tenemos que las fuerzas de la ciudad han capturado todos estos gulams o mamelucos. El gobernador entonces dice, bueno, ahora vais a jurar lealtad al hijo de Ahmad, que es un crío de 12 años, de 12 años, y se niegan. No lo juramos lealtad. Y dice el gobernador, vale. Coge a todas las familias de todos estos gulams, madres, o sea, mujeres, hijos, los pone enfrente y dice, el que no juegue lealtad se queda sin familia y sin posesiones. Es otro clásico. Tú puedes tener una voluntad, pero... Pero... Así es. Si lo hacen pagar con tu familia, vamos, es muy probable que cedas. Entonces, al final, así es, acaban cediendo... Pero bueno, incluso no les devuelven las armas porque no les creen. Tienen a los dos días que volver a jugar lealtad. Con lo cual, tarda un proceso. Porque querían poner al tío que está en otra. Tío Ishak, que está en Samarcanda, que es un tío veterano.
pero no, pero al final tienen que jugar el altar porque si no les matan a la familia. Y aquí acaba el reinado de Ahmad. Pero bueno, ya un poco de detalle, un poco así más gore. Claro, ¿qué pasa con Abu al-Hasan, ¿no? Sí. El conspirador y los dos gulams que matan al emir. Bueno, aparte de las torturas, etcétera, que nos podemos imaginar, lo que hacen es, durante 40 días, todos los días 2 horas, los sacan a las murallas, los cuelgan de la muralla, pero vivos. No sé si crucificado o de qué forma técnicamente lo hacen, pero les cuelgan de las murallas 2 horas al día durante 40 días. Por eso los matan, cuelgan los cuerpos de las murallas de Bujará, pero es que los cuerpos están nada más que 7 años colgando. Y un cronista de la época dice que claro, ya se pudre todo, solo queda el esqueleto, y a un punto de los pájaros empiezan a anidar Dentro de en los esqueletos colgando en la muralla, un clásico. Y bueno, esto aquí termina el reino de pues oye, Ahmad. fíjate, te iba a decir, claro, a los que han cometido eso hay que hacerles algo ejemplarizante. Es que y tan Así es. ejemplarizante, vamos. Dice grotesco, como le quiere llamar, brutal. No, pero es que hay que hacerlo así. Es decir, entiendo que tendría que ser así, porque es que no puede volver a suceder, pero bueno. Me imagino que sucedería más adelante. Bueno, encontraremos algún ejemplo también de represión de estos, hacer ejemplo bastante parecido. De bueno. A este monarca le sucede su hijo Nasser, tenía 12 años, como hemos dicho. Bueno, se le revela el tío este que tiene por ahí, el tío abuelo, se le revela en Samarcanda, lo típico. Bueno, al final se acaba imponiendo y es un gobierno el que, bueno, como los primeros años es un adolescente, bueno, están mal los visires. Aquí empieza a entrar el juego de los visires, ¿no? Que es el primer ministro, por decirlo de alguna manera. Pero es un buen gobierno y territorialmente el imperio ya empieza a explotar en el sentido positivo. Llega hasta casi hasta Kashgar, hasta lo que es el Turquestán chino, Fergana, Tashkent, todas estas ciudades también de la estepa empiezan a caer en manos samánidas. Y bueno, todo la verdad es que es el apogeo de la dinastía. Voy a compartir un mapita para que podamos daros una idea de hasta dónde llegamos en ese sentido. Como vemos, los que puedan ver en verde, si no, si alguien pone en Google, pero esa manida lo verá. Bueno, pues es el gran parte de todo en la Transoxiana, Jorasán, llegan al Caspio, lo que es la costa iraní del Caspio. Llegan a más allá de Fergana, todo esto con Nasser segundo. Realmente aquí es el gran poder del mundo musulmán en este momento, por lo menos en esta parte del mundo, ¿no? De Asia Occidental o Asia Central. Esto es con Nasser segundo. Aún así, nominalmente siguen siendo súbditos del califa, siguen siendo emires. Pero ya en la práctica es un poder, un poder Sí, en un sí poder mismo. independiente, básicamente. Así es. Con lo cual, Nasser tiene un reinado muy largo, ¿no? Casi 30 años. Y lo que ocurre es que en el mundo musulmán hacia Egipto, lo que tenemos es que emerge o toma fuerza la corriente ismailí y chií del Islam. Hay que tener en cuenta que estos, los Eso te iba a samaníes, decir, en algún momento tendrán que aparecer esos señores. Sí, pues las samánidas son suníes, ¿no? Entonces, son los guardias del califa, que es suní, lógicamente, en Bagdad, y que pese a que los ismaelíes y los chiitas empiezan a enviar lo que son misioneros, ¿no? Da'i se llama, es el término. Y bueno, van teniendo éxito en la corte de Nasser II, entonces parte de la aristocracia se convierte, no es el término adecuado, yo creo, pero bueno, se pasa. Al chiismo. Y probablemente el propio Nasser II también, o por lo menos es simpatizante, ¿no? ¿Qué pasa?
que esto no gusta entre el estamento militar, que es, digamos, más ortodoxo. También son más nuevos conversos, pero muchos son gulams. Y el comandante en jefe de las tropas, pues, ¿qué pasa? Pues quiere cargarse a Nasser por, bueno, por infiel o como lo queramos llamar. Entonces, tiene que haber una expedición militar, pasar el Jaxartes al norte, y es la excusa que va a encontrar este militar para la reunión de los comandantes organizar la conspiración. ¿Qué pasa? Que el hijo de Nasser, el hijo del emir, que es Nu, Nuh, Nu, se entera de la conspiración. Oye, papá, que te van a hacer esto. ¿Qué hacen? Se anticipan, ¿no? Capturan al comandante militar. Pero bueno, nadie se entera, es todo en secreto. Entonces, bueno, están los demás militares reunidos en este banquete, ¿no? El que en teoría era para organizar la campaña Ay, al ay, ay, que norte, pero que en la práctica era van a para hacer la conspiración. una boda roja. No, no, bueno, no para tanto, pero tiene un componente así parecido. ¿Qué pasa? Que ¿quién llega ahí? Ahí no llega el comandante, llega Nasser y Nu, padre e hijo, a la reunión. Claro, las caras debían ser bastante un cuadro. Y coge la cabeza de, bueno, estas son las crónicas, ¿no? Luego nos creeremos lo que queramos, pero no, coge la cabeza decapitada y la tira en medio de la sala. Y es un poco como, bueno, sea lo que estaba, lo que ibas a planear, esto ya se ha acabado. Con lo cual la conspiración se cae por su peso. No, igual las únicas no hablan de que hay una purga masiva, ¿no? Igual algunos se cargan, pero bueno, en teoría no va más. Ahora bien, Nasser, claro, se acaba su propia tumba política, ¿no? Incluso como políticos de hoy en día, y se ha forzado a abdicar. Porque, bueno, para evitar otros problemas parecidos. Entonces, bueno, abdica en el 954, más o menos, bueno, abdica, no se sabe del todo, muere de tuberculosis, pero tenía 40 años, más o menos, o sea, bastante, bastante joven. Y le sucede Nu, que hemos hablado. Con Nu, lo que empieza ya es el declive de esta dinastía. ¿Y qué pasa? Que bueno, tenemos la aristocracia local, pues empieza a tomar poder, ¿no? La aristocracia persa empieza a tomar poder ya, digamos, no más de autonomista o regionalista, pero cada uno tiene su feudo y se va intentando, bueno, barrer para crecer. Con lo cual esta aristocracia militar iraní se empieza a rebelar. Puede haber rebeliones por todos lados. Uno de ellos, por ejemplo, es un gobernador que es Abu Ali, que está en Jorasán, con lo cual es un gobierno importante, ¿no? Una zona importante, y se rebela en el 947. Nu le dice, bueno, te destituyo, voy a poner mal, y el tío dice, no, yo me quedo. Con lu cual intenta sofocar la rebelión, pero es un ejército que ya están problemas de paga, las minas de plata no funcionan como antes, bueno, empieza a tener problemas estructurales y ataca a Bujará y Nu, el emir, tiene que huir de Bujará. Entonces, ¿qué hace? Pone al tío de Nu, Ibrahim, en el trono, hermano de su padre, y bueno, con la compañía de sus dos primos, no, perdona, dos hermanos, el propio Nu. Con los sobrinos de Ibrahim también apoyándole. Al final, la rebelión fracasa. Nu va a hacerse con el poder. Pero claro, ¿qué le pasa a su tío? Que ya probó el poder. Que no, no, no. Que bueno, su tío está derrotado ya, está en la mazmorra, digamos. Entonces, ¿qué hacen? Algo que muy bizantino y es que le deja sin vista. Lo que asociamos con los bizantinos. Es un pasatiempo que también usan bastante aquí en los samanidas, como veremos. Con lo cual, sus dos hermanos y su tío dejan en vista y vuelve al trono. Pero ya está viendo un poco las grietas, ¿no? En el Estado. En términos términos territoriales, la expansión ya se paró, pero bueno, es un buen territorio, como lo he visto, y hay guerras con los buyidas. Los buyidas es una dinastía que está en lo que es Irán,
Es una dinastía, estos son chiitas, como he visto antes, estos son suníes, los búyidas son chiitas, y de hecho al final acaban controlando la propia Bagdad, con lo cual ahí se va, que el califa es un poco el rey de los búyidas. Estoy ya saliéndose un poquito de la zona. Pero bueno, como una guerra, de estas guerras de baja intensidad, de desgaste entre búyidas y samaníes en lo que es la zona del Caspio de Irán, que bueno, ninguno gana, ninguno pierde. Son de desgaste, ¿no? Continuas. Pero bueno, el componente es de que si queremos un poco religioso o ideológico, que realmente tampoco está al final esto política, eso igual es un poco excusa, pero es algo que ocurre. Enu tampoco dura mucho en el trono, es guerra y muerte natural, pero en el 254 muere. Le sucede Abd al-Malik primero. Que es el hijo, es uno de los hijos de Nu. Pero llega al trono en 954. Lo que hemos hablado de que se va habiendo grietas en el Estado, aquí ocurre también, ya no solo la aristocracia iraní militar, sino que vamos viendo que también son estos comandantes gulams, estos comandantes de origen túrquico, que van teniendo bastante poder. Que hay uno que tiene más poder que el resto. Se llama Alp Tegin. ALP Tegin. Este comandante empezó su carrera como esclavo y luego, bueno, fue subiendo según la escala militar, destacándose Por su propio mérito, como sí. comandante y. Sí, es un hombre hecho a sí mismo y llega a ser el gobernador de Jorasán. Bueno, Jorasán es un cargo, como hemos visto antes, muy, muy importante. Y bueno, llega a un punto que tiene tanto poder que al final es el que pone quita visires para Abd al-Malik. Entonces pone lo que hace es poner un aliado suyo en la corte. ¿Qué ocurre? Que Abd al-Malik fallece repentinamente, 7 años después, todavía muy joven. Si no recuerdo mal, creo que es una partida de polo y se cae del caballo. Y es un Y se accidente mata. y muere. Creo que es Abd al-Malik el que muere jugando al polo. Y se mata. ¿Qué pasa? Claro, ha estado en trono 7 años. Muere muy joven. Creo que con veintipocos años, si no me equivoco. Y hay un problema en la sucesión. Entonces este Abd Tighin quiere meter mano. Coge al hijo de Abd al-Malik. Que tiene, vamos, es un bebé. Tiene un, no sé, o sea, un año o dos o algo así, y le pone el trono. Nasser sería técnicamente Nasser III, pero bueno, no llega a serlo porque le dura un día. La corte, la familia real, la guardia, digamos, pretoriana, se rebela contra esto y ponen el trono al hermano del emir, que es Mansur. Abd al-Tighin no ve que no puede competir contra esto y dice: vale, pues me voy. Entonces lo que hace es coge a sus hombres. Se va al extremo oriental del imperio, que es la ciudad de Ghazni, en Afganistán, pero en Afganistán oriental, y bueno, se hace ahí su propio reino, su propio Que se hace sí, fuerte su propio ahí reino. y no me vengáis, esto es estos son mi fuero, vamos. Así es. Así es. Entonces, bueno, por eso está, por un lado, Mansur. Bueno, el poder central se ha resentido, pero continúan las guerras en Irán. Tiene buenos visires, que esto siempre ayuda, con lo cual es un reinado relativamente tranquilo, dentro de que bueno, el poder ya se va resquebrajando. Entonces, bueno, muere en 976 y le sucede su hijo, que es Nu II. Tiene 13 añitos, con lo cual al principio tiene a los visires, a la aristocracia, gobernando por él, pero ya con un segundo, digamos que el Estado samánida se resquebraja completamente. Estas luchas entre los aristócratas no se rebelan contra el emir, sino entre ellos. Ya son luchas entre un aristócrata o un general contra otro, en los que el emir a veces es un poco un espectador, no tiene el poder para intervenir. Y esto se va deteriorando año tras año. Llega a tal punto en el que un gobernador de Jorasán
Abuali, pero no es el de antes, es otro nuevo. Llama a una potencia emergente, y esto es mala idea, como esto nos ha enseñado, a intervenir. Y es que en lo que es el este, lo que es al este Transoxiana, en donde la Corea del Tianxian, lo que es el oeste de China, los turcos carlucos que hemos hablado antes, con la batalla de Talas, pues de ellos emerge una confederación seminómada que se pasa a llamar los Karajánidas. Entonces, bueno, esta es la potencia emergente que estaban aquí en el este. Y bueno, pues este general de Jorasán les llama a intervenir y para que ayuden en su guerra contra el emir. Entonces vemos que del este viene una amenaza nueva, un frente nuevo abierto en el 991-992. Por lo cual, cuando los invasores les llamas, Sí, al les final has se suelen abierto la quedar, puerta y ¿no? se quedan, muy bien. Entonces, sí, así es. Entonces, que el Khan, ya hablamos de Khanes, ¿no? Cosas que nos suenan ya igual de los mongoles, pero ya empezamos a ver de pueblos túrquicos y de estos títulos, que es Bugra Khan, toma a Bujará, la capital, la gran capital, la gran metrópolis, en el 992, y pone en el trono a un tío de Nu, aquí va todo en familia, a Abdelaziz. Es un tío. ¿Qué pasa? Que Khan, el Bugra Khan, se empieza a sentir mal de salud. Y esto es bastante gracioso porque las crónicas locales, y hablo comillas, dicen que la fruta y el clima de Bujará le sientan mal. Y el historiador ruso Vasily Bartol, que es como el historiador por excelencia de esta zona y este periodo, en su libro pone esto de la fruta y el clima y pone entre paréntesis hemorroides. Con lo cual, no sé cómo llegó a esa conclusión, pero igual esto es lo que le pasó al bueno Hay un de historiador que dice Bugra eso, bueno. Khan. Sí, no, esto no lo digo yo, sino Bartol, que son palabras mayores. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, al final Bugra Khan se retira, deja Abdelaziz ahí en Bujará y cuando está cerca de Samarcanda, muere. Con lo cual, la amenaza karajánida se disipa un poquito. Han tomado parte de las posesiones del este, pero bueno, de momento hay un poquito de. Le da unos años extra de vida a los samánidas. ¿Qué pasa? Bueno, Nu vuelve a Bujará. De su tío Abdel Malik, pues. Perdón, Abdelaziz, pues, ¿qué pasa? Pues lo ciega, ¿no? Como hemos dicho antes, que es un castigo bastante común, pues. Otro que se queda sin ver. Hombre, también es un castigo más humano y son miembros de la familia real. Yo creo que lo hacían por eso. Pero bueno, ¿pero qué ocurre? Que realmente el mal endémico del Emirato continúa, ¿no? No, las internas, intestinas. Y bueno, ¿te acuerdas que hablamos de este general Abtegin, que se fue a Gazni, un poco perdido la mano de Dios, ¿no? Porque Gazni era como la frontera, era una Sí, que se ciudad de había metido segunda ahí fila. en una zona casi casi de Afganistán y tal. Sí. Ahí. Pues a él murió, le sucedió su hijo, murió también sin descendencia, le sucedió uno de los militares, otros gulams, y luego a este otro, segundo, y luego un tercero que dio un golpe de estado, por decirlo de alguna manera, que es Sebük Tigin. Veremos que todos acaban en Tigin. Tigin es como un sufijo que es príncipe, más o menos el equivalente. Por eso vemos que estos nombres todos suenan parecido. Pues Sebük Tigin se hace con el poder en Gazni y va, bueno, ya no es un rebelde, ¿no? Ya desde que se murió Abtegin ya no son rebeldes. Son vasallos, pero bueno, digamos autónomos, por decirlo de alguna forma, estos de Gazni. Y Nu pide ayuda a Sebük Tigin. En el 1995, oye, para ayudarle con estos gobernadores, estos militares que le están erosionando el poder, ¿no? Sebutiguín, bueno, encantado, ¿no? Acude a su ayuda, toma Jorasán, o sea que vemos que desde Gazni, ¿no? De Afganistán llega hacia el oeste, le hacen gobernador de Jorasán y es como el protector, entre comillas, pero realmente lo que está haciendo se está beneficiando a él mismo. Así que bueno, en estas estamos, que en el 997 muere Nu II y le sucede su hijo Mansur.
en su segundo. ¿Qué ocurre? Sebutiqui también muere. Le sucede, hablaremos un poquito más adelante, uno de sus hijos, Mahmud. ¿Qué ocurre? Bueno, Mahmud se hace también fuerte en Jorasán. ¿Y ahora qué pasa? Que Mansur va contra el Mahmud. Y parte de estos amires que se revolucionaban ahora son aliados del emir. Entonces esto un poco así, son mañana soy tu enemigo, hoy soy tu amigo. Esto va girando así. Muy traicionero, la Entonces, verdad. Entonces, Mansur marcha. Así, no, esto es, si lo lees, es un bastante confuso. Entonces va Mansur con dos de estos militares hacia Jorasán, donde está Mahmud. Pero ¿qué pasa? Que Mansur prefiere llegar a un acuerdo, ¿no? Con Mahmud, con el hijo de Sebuktigin, más que luchar contra él. ¿Qué pasa? Que los antiguos rebeldes, cuando ven esto, dicen, a ver si va a llegar a un acuerdo con Mahmud y se va a ir contra nosotros. Cuidado. ¿Qué pasa? Lo capturan. Lleva 2 años en el trono, ¿eh? Estamos en 999 y lo cegan. Otro que va a estar fastidiado. Ya Mansur desaparece. Le sucede un hermano suyo, otro Abdelmalik. Pero bueno, aquí lo que ocurre es que ya... tenemos a los samaníes ya que están hechos unos zorros y realmente básicamente Mahmud de Ghazni y bueno estos karahánidas que hablábamos que bueno al final no habían llegado muy, muy al oeste y se habían retirado, pues ya el nuevo gobernador Nasser Khan dice bueno ya hasta aquí hemos llegado y da el golpe de gracia a los samaníes. Y lo que se hace es un poco como la división de Polonia. Mahmud se queda lo que es al sur del Oxus, lo que es la de Afganistán y la Transoxiana, perdón, y el Jorasán, y los karahánidas lo que es al norte del Oxus, lo que es la Transoxiana. Entonces es poco como le digo como la partida de Polonia, pero bueno, para entendernos. Abdelmalik, este lo hacen prisionero los karahánidas y allí desaparece de la historia. No se sabe mucho, mucho más de él. Hay un coleteo de un hermano más, de Ismail, que del año 1000 al 1005 sigue ahí intentando revivir las fortunas de la dinastía. Cruza el Oxus 4 veces, toma Bujará alguna vez, pero no tiene éxito. Y en una de estas que está por Merv, ya Bujará, no por banda y lo matan. Con lo cual ahí ya se acaba cualquier viso de restauración. Llevamos algo de tiempo hablando de estos samaníes y ¿por qué? Aparte de nuestra historia que es muy interesante, conspiraciones, batallas, etcétera. Y es que, como hemos dicho al principio, los samánidas suponen el resurgir de Persia. Y no el resurgir de Persia en lo que es hoy es Irán, sino en lo que es la Transoxiana y Asia Central. Hemos pasado del dominio árabe y aquí el persa vuelve a tomar lugar. Y es con los samánidas que emerge un idioma que es el nuevo persa, que es el que se habla a día de hoy en Irán, Afganistán, en Tayikistán, con sus variaciones, ¿no? en Darí y Tayiko, pero el idioma que se habla a día de hoy emerge y es impulsado por estos samánidas, que es como una dinastía nacional iraní, o persa. No voy a entrar en una u otra etiqueta. Y hay como un renacer. Y además es con esta dinastía en que Asia Central, con Bujará como su capital, se convierte en un polo cultural mundial, podemos decir. Porque si yo te digo Imsina, tú me dices, igual, pero no me suena. Si digo Avicena, que es el nombre que se da en Occidente, Avicena suena más. Luego. Hay muchos de estos polímatas, ¿no? Eran o médicos, o astrónomos, filósofos, historiadores, le daban a todo, que emergen en esta época. Al-Farabi, Al-Biruni, con lo cual, y luego, pues un poco anterior, tenemos a Al-Jorasmi, que lo mismo. Si digo Al-Jorasmi, igual no te suena. Si digo álgebra y logaritmos, sí. pues es él. Y de hecho, Al-Jorasmi, porque Jorasmi es Jorasmia. Entonces, él viene de ahí. O sea, desde un punto de vista cultural es un momento muy importante. O sea, muchos de se ve igual desde la óptica no son musulmanes, igual alguien lo confunde si son árabes, pero no, emergen de este,
de ese lugar. Y luego para el mundo persa es muy importante literario, porque es durante esta época de los samaníes donde se escribe o se empieza a escribir el libro de los reyes, el Shahnameh, que lo escribe Ferdusi. Lo que pasa es que como tiene 50.000 versos y tarda 30 y pico años, lo empieza a escribir con los samaníes, con los samánidas, y al final lo acaba escribiendo con otra dinastía. Pero bueno, el origen es con ellos. Incluso hoy en día, los samánidas se les ve como en Tayikistán como los fundadores de la nación tayika. Y bueno, tienes estatuas de Ismail, el fundador, tiene la moneda local, el somoni, es por esta dinastía, tiene su cara de moneda, el mato que antes era de Lenin, creo recordar, el comunismo ahora es el samani. Podemos ver que esta dinastía sigue muy presente. Y a partir de ahora lo que veremos son dinastías túrquicas o turcas. Ya persas, este es el canto del cisne, no, el canto del fénix, no me sale bien, del último gran auge del mundo persa en esa región del mundo. Canto del cisne. Sí, canto del cisne. La verdad es que, claro, al final lo reivindican como un elemento identitario. Ese es el... Está claro. Porque hay que reivindicar a alguien, especialmente, supongo, que en contraposición a los que le habían traído con la Unión Soviética. Entiendo que será por esa razón. Pues, ¿qué te parece si vamos a un descanso? Y ahora volvemos. Venga. Perfecto. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues estamos de vuelta al descanso y bueno, ahora vamos a... Iba a decir cambiar de tercio. Bueno, en realidad no, lo que vamos a cambiar... Bueno, no sé. O sea, ¿cómo decirlo, no? Vamos a cambiar de protagonistas un poco. Pero en realidad la zona es la misma y, bueno, vamos a ver que pierden protagonismo unos y van a ganar unos que antes han mencionado algunos. Bueno, en fin, vamos a ver estos... Bueno, las dinastías túrquicas. Vamos a ver estos señores qué tal se desarrollan. Parece que bastante. Creo que toda esta zona me da la impresión de que adoptan el nombre por, o sea, el nombre que conocemos actualmente gracias a esta gente. Me parece a mí, o sea, o pienso inferirlo o algo así, ¿no? No sé, me parece que no sé, que yo deduzco. No, bueno, las naciones de kazajos, uzbekos, kirguitos vienen un poco más tarde. Pero bueno, también son túrquicas, en eso sí que estabas en lo correcto. Bueno, lo que sucede a finales del siglo X, como estábamos diciendo, los samánidas, esta gran dinastía persa, bueno, ya no existe, en 999. Y como hemos dicho, un poco tipo partición de Polonia, tenemos a los karajánidas en la Transoxiana, entonces al norte del Oxus. Y al sur del Oxus tenemos a el conquistador llamado Mahmud de Ghazni. Y nos vamos a quedar con él unos minutos. Como hemos dicho, él es oriundo de la ciudad de Ghazni, ya que su padre, Sebuktigin, era el gulam de Alptigin. Si lo recordamos, ese que se rebeló contra los samánidas y se fue a esta parte de Afganistán. Bueno, pasaron varias generaciones
Y bueno, el trono, el poder lo tomó Sebuktigin. Sebuktigin murió. El señor que se había ido casi casi a la frontera con Afganistán, que había mencionado. Así es. Es en el oeste de. No, perdón, en el este de Afganistán, en Ghazni, que entonces era una ciudad bastante menor. Entonces, bueno, tenemos a Sebuktigin. Interrumpo otra vez, pero uno se va allí y échale los galgos. Es decir, si lo quieres eliminar. Vete para allá. Sí, es una zona muy remota. También el Imperio Samanida en ese momento estaba débil. Y bueno, lo dejaron ahí apartado. Luego, cuando murió, Abtigin murió, le sucedió a su hijo. Y ya su hijo ya entró en buenos términos con Samanida, diciendo: bueno, gobernamos en tu nombre aquí, en el nombre del emir, y nos dejas un poco en paz. Y bueno, vale, pues eso sucedió. Y ahí ya no fue a más. Al hijo de Abtigin sucedieron otros dos gulams, porque murió sin descendencia. Y al segundo gulam, bueno, hubo una rebelión liderada por este Sebuktigin, el padre de Mahmud. Sebuktigin murió en el 997 aproximadamente, hablo de memoria. Hay una breve guerra civil entre Ismail y Mahmud, los dos hijos. Y el que sale ganando es Mahmud, que era realmente el comandante militar. Como hemos visto, jugó un papel en el fin de la dinastía samánida. Y bueno, en el año 999, cuando esta dinastía cesa la existencia, él se queda con las posesiones de Jorasán al sur del Oxus. Mahmud de Ghazni es un conquistador. Esa es la forma de definirlo. Un conquistador. Según quien hable, puede ser un poco despiadado, pero es un hombre militar. Y lo que hace es transformar todas las posesiones, primero en la zona de Afganistán y en Jorasán, en un estado militarista, por decirlo de alguna manera. Algún historiador compara el Imperio Gaznávida con la Prusia del siglo XVIII, diciendo que era no es un ejército sirviendo a un estado, sino un estado sirviendo a un ejército. Entonces, sería como Esparta, como Prusia, en fin, de ese estilo, ¿no? Claro, porque lo que hace Mahmud es profesionalizar el ejército, ¿no? Hasta ese momento, bueno, había mercenarios túrquicos, guardias personales y luego levas de campesinos y demás. Lo que hace Mahmud es, bueno, profesionalizar el ejército principalmente con gulams, con estos mercenarios túrquicos o esclavos túrquicos, y se divide en dos cuerpos, túrquicos e indios. Y ahora hablaremos un poco de Mahmud y la India. Entonces, bueno, como he dicho, hace una máquina militar, podríamos decir. ¿Y qué pasa? Que bueno, esta máquina militar necesita fondos para sustentarse. ¿Y cómo se logran? Con conquistas. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Necesitas un ejército fuerte. Tú necesitas un ejército fuerte. Para tener un ejército fuerte tienes que mantenerlo. Para mantenerlo tienes que hacer conquistas. Y empezamos otra vez el este. Para hacer conquistas necesitas un ejército fuerte. Y así, pero inacabable. Y llega un momento que ya no puedes hacer más conquistas porque no hay a quien conquistar o no hay más pelas de los demás. Ya los has saqueado. Por ahí llegaremos. Bueno, lo primero que hace es hacerse con el resto de Afganistán, a poco de subir al poder. Entonces, principio del siglo XI, como hacían los samánidas, lucha en Irán contra los búyidas, esta dinastía chiita que emerge en Irán, solo con más éxito, con lo cual se hace con parte de la costa del Caspio iraní. Y lo principal por lo que se conoce a Mahmud son sus campañas en la India. Es que lidera nada más que 17 campañas al norte de la India. Toma ciudades como Peshawar, como Lahore en Pakistán actual, y luego saquea gran parte del norte de la India, desde Gujarat en la costa del Mar Índico hasta lo que hoy sería la zona de Delhi. Son 17 campañas. Si calculamos que gobernó unos 30 y pocos años, y sale a una cada 2 años. O sea, prácticamente. Eso es lo que se hace. Y una campaña de esas. Quiero decir que habría alguna que duraría 2 años. O sea que las campañas no es, bueno, me pongo en marcha con el coche y ya está. No, no, no.
Quiero decir, que cuando llegaba el invierno, todo el mundo a casa, o a refugiarse, y se paraba todo hasta que volvía a haber un tiempo un poco más benigno. O sea, cuidado. Son sí, muchísimas sí. campañas. Vamos, que, se, es que era sí. su hobby, básicamente. Vamos, si pensamos, su reinado dura 32 años más o menos, pues sale una campaña cada 2 años, en la India solo. Esto solo en la India, ¿vale? Bueno, en la India no se guarda precio a Mahmud, saqueó bastante. Pero bueno, luego se le puso un tinte de que lo hacía para expandir el Islam, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una razón, podríamos decir que secundaria, ¿no? La principal razón era económica. Y bueno, lo que aprendió en la India fue también una nueva táctica o usar un nuevo material. Y es que si nos remontamos siglos anterior, Alejandro Magno estuvo por ahí. Alejandro Magno se enfrentó al rey Poros. ¿Y qué tenía el rey Poros? Elefantes, ¿no? Pues Mahmud vio los elefantes y digamos que le pareció una buena idea y los incorporó al ejército. De tal modo que se convirtió en una prerrogativa real. Cada vez que tomaban una nueva ciudad, una quinta parte del botín iba al sultán. Y digo sultán porque los gaznávidas no son como los samánidas que dicen, bueno, somos emires, nos conformamos con el título. No, estos ya son sultanes con el beneplácito del califa. Y bueno, como decía, tomó una ciudad, una quinta parte del botín va para Mahmud y también todos los elefantes que se encuentren, es prerrogativa real, pasan a Mahmud. Así que, pues, bueno, ya en el reino de su hijo se calcula que el número de elefantes que tenía disponibles, elefantes de guerra, era de al menos 1.700. Eso, pues, los que desfilaron un día en la capital, con lo cual habría 1.700 más. 1.700 elefantes, me has dicho. Sí, sí. Es me parece un poco exagerado. No, o sea, son datos de cada año hacía un desfile militar en la capital y, o sea, el reinado de su hijo se llegó a una cifra cercana a 1.700 elefantes. Sí. Lógicamente, bueno, son cifras que siempre podemos cuestionar, pero lo que está claro. A lo mejor dice, bueno, vamos a juntarlos aquí y vamos a hacer una cosa que sea impresionante, ¿no? Vale, otra cosa es que los movilices continuamente para campañas y todo eso. Así es. Pero de todas formas, lo que sabemos es que los elefantes juegan un papel muy importante en el ejército gaznávida. Luego, hemos dicho que, bueno, este ejército cuesta dinero, cómo se financia con botines y luego cómo se financia también con impuestos. Como decía, creo que Benjamin Franklin, ¿no? En la vida solo hay dos cosas certeras, los impuestos y la muerte. Pues si vivías en esta zona del mundo... Y las multas también. Alguna multa aquí le llegará, ya verás, algún visir. Bueno, aquí los impuestos, la verdad es que eran draconianos. Esquilmó Mahmud a gran parte de la región más próspera que tenía, que era Jorasán. Tal es así que, bueno, hasta el recaudador más de nivel más bajo era responsable, con lo cual, si no recaudaba lo que le tocaba, se le caía el pelo, podríamos decir así. Entonces, esquilma gran parte de estas ciudades. Tal es así que no se libra de esto ni el propio visir. Y aquí te voy a contar una anécdota. Hay un visir de Mahmud, llevaba con él 10 años, con lo cual un tercio del reinado le sirvió. Pero había un problema en la ciudad de Herat. Herat es en Afganistán actual, era una ciudad bastante rica. Y bueno, aspiraban recaudar X dinares y no llegaban al número. Con lo cual Mahmud le dijo al visir, bueno, ¿qué pasa? Y el visir le dijo, bueno, esto es lo que hay, no podemos sacar más dinero. Sí, que la ciudad Mahmud, sí. Pero bueno, claro, es una ciudad rica, entonces algo no cuadraba, ¿no? No, estaban esquilmados. Yo creo que habían dado ya. No podían dar más, vale. Y el visir le dice, mira lo que hay. Y dice Mahmud, bueno, pues lo pones tú de tu bolsillo, la diferencia. El visir se negó, un visir que le sirvió 10 años, con lo cual no era cualquiera cosa. Sí. Bueno, pues le encarceló y le torturó hasta que murió. Para ver cómo se las gastaba el bueno de Mahmud. Yeah. También lo que hizo fue Ghazni, esta ciudad que, bueno, antes de que se convirtiese en esta capital, era una ciudad de provincias menor, la convirtió en el centro
dentro de su imperio. Entonces lo que hacía era, básicamente podríamos decir que secuestrar a los intelectuales de los locales que iba conquistando. Se iba trayendo todos los poetas, astrónomos, historiadores, matemáticos, todos estos polímatas. Él se los iba trayendo a Gazni por la fuerza, ¿no? Y de hecho, Avicena prácticamente que va jugando un pilla-pilla con Mahmud de Gazni y va huyendo de los sitios que va conquistando Mahmud porque no quiere irse a Gazni. Pero bueno, Gazni se convierte en un centro financiero, intelectual de la época gracias a este imperio. Pero no todo era la fuerza bruta, ¿no? También usaba la diplomacia. Y aquí te voy a contar un ejemplo de la diplomacia que usó en Jorasmia. Jorasmia, si recuerdas, es esta parte que está justo bajo el sur del mar de Aral, que siempre iba un poco por libre. Pues cuando desaparece el imperio samánida hay un vacío de poder. Una dinastía local se hace con el poder ahí y se convierten en los shahs de Jorasmia, era el título. Un título de carácter persa, ¿no? Shah. Entonces, bueno, este shah de aquí... A muchos no sonará por el... Antes de la revolución islámica en Irán, pues el shah de Persia. Sí, ese es el título por excelencia de los monarcas allí. Bueno, pues este shah, Mamun se llamaba, de la dinastía de los mamúnidas, que se convirtió en un... No era poderosa militarmente, pero se convirtió en un polo de atracción para intelectuales bastante interesante. Pues era el cuñado de Mahmud, estaba casado con su hermana. Pero bueno, ya tras varias campañas en la India, hacerse con poder, bueno, mira al norte y dice, ahora me falta esto, ¿no? Que está aquí mi cuñado gobernando. Pero no quiere conquistarlo por la fuerza al principio. Entonces envía un emisario de confianza. De hecho, spoiler. No quiere conquistarlo a la fuerza al principio. Hombre, bueno, es que conociéndole, bueno, ya sabemos cómo va a acabar un poco, pero aquí hay una pequeña historia. Manda un emisario, entonces este emisario, voy a dramatizar un poco la conversación, pero viene a decir algo así como, mira, esto es cosa mía, mi Mahmud no me lo ha dicho, pero si te quieres conversar con él y llevarte bien, menciona su nombre en la oración, cuando la oración islámica menciona el nombre en la llamada, en la jutba, de la oración, que realmente era en estos países, regiones, la forma en la que reconoces el vasallaje a un señor. Entonces, Mamun no era tonto y sabía que el emisario no va a proponer cosas así por su cuenta si no tiene el visto bueno de Mahmud. Entonces lo que hace es convoca a las tropas enfrente del emisario y les propone, oye, el emisario me propone esto, ¿qué hacemos? Y por poco no hay una revolución, ¿no? De las tropas, los que antes no quieren reconocer la soberanía de Mahmud. Entonces, bueno, el emisario se va, Mahmud no está contento, manda otro, no sé si es el mismo. Pero bueno, me parece bastante inteligente, ¿eh? Por parte de... ¿Cómo se llamaba el dirigente? Que no me acuerdo. De Mahmud. Pues es bastante inteligente porque dice, oye, que yo no me he opuesto. Sí, se lava las manos. Pero bueno, ¿tú crees que le va a importar? No le va a importar nada. Pues, hombre, vamos a ver, por lo menos no está invadiendo por la fuerza, también está su hermana ahí. Entonces, manda otro, no sé si el mismo emisario u otro emisario, y ya con tres condiciones. Ya no hay nada de negociación. Él le dice Mahmud a Mamur, mira, o bien dices mi nombre en la oración, o bien me mandas un pago, bueno, o caballos, caballos, dinero, etcétera. Toda la vida. Y luego dice, bueno, como soy tan rico, no, ese dinero no me hace falta y luego yo te lo devuelvo así por debajo de la mesa. Y me mandas una delegación de nobles y de gente intelectuales a mi capital. En teoría son una de las tres cosas lo que tiene que hacer. En la realidad, y Mamun lo sabe, tiene que hacer las tres. Entonces, lo hace, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto causa una revolución. Porque los militares no están dispuestos a... Están dispuestos a someterse a un poder externo, básicamente. Y se les acaba el chiringo. Por eso también pregunto.
tenía todo el sentido del mundo de que preguntara, porque es como, sí, lo hago para lavarme las manos, pero también para cubrirme internamente. Es decir, a lo mejor todos se someten y ya está, y yo estoy tranquilo y vivo tranquilo. Pero puede ser que pues no, que final... no se sometan. Yo tomo una decisión con la que no están de acuerdo y al que le cortan la cabeza es a mí. Claro, ¿qué ha pasado? Que ahora tiene que hacer esos tres tributos, tres genuflexiones, y ahora qué. Pues van para él, contra él, me imagino, ¿no? Que a lo mejor peligra su cabeza. Hombre, es que realmente era una situación complicada porque el poder militar de Mahmud era incomparable. Es la gran potencia regional del momento, sin lugar a dudas. Probablemente del mundo islámico en esa época, si no es la primera potencia, pues por ahí andará. Están en Egipto los fatimíes, pero bueno, era la verdad es que complicado. Entonces hay una revolución, Mahmud se entera en su palacio y le prenden fuego. Y Mahmud, el este Shah, muere calcinado. Madre mía, qué historia. Este de Juego de Tronos, tío. Sí, sí. Ya me lo habías advertido. Allá, pues espera, que esto va más. Entonces, allí no se andan con tonterías. Ponen en el trono a un sobrino del Shah, no sé si es un adolescente, porque hay el líder militar y un par de asociados. Entonces, claro, tú pensarás, bueno, entonces Adam Mahmud ya entra con todo. Pero hay un problema, es que eran cuñados, ¿no? Y su hermana estaba ahí. Entonces, claro, si Mahmud entra con todo, pues a la hermana igual se la cargan. Así que manda otro emisario a los líderes estos de cabecillas. Y otra vez el emisario usa la misma táctica. Oye, mira, a mí Mahmud no me ha dicho nada, pero entre tú y yo si os queréis conocer con él, que está muy... cabreado, está irritado por lo que habéis hecho, ¿no? Habéis matado a su cuñado. Pero si queréis congraciaros con él, etcétera, ¿por qué no, como gesto de buena voluntad, le enviáis a la hermana a Ghazni? ¿Y qué pasa? Que dicen, vale. Entonces envían la hermana de Wet. Claro, como Wet. ¿En serio se la envían? Se la envían. Pues era un rey estupendísimo. Pero claro, bueno, pues, envían viva y entera. Sí, no, no, bien, en perfecto estado, vale. Con 10 dedos total. Sí. Y bueno, entonces ya Mahmud, ya no hay nada que le pare, entra, una batalla es derrota y se hace con el control de Jorasmia. Básicamente entra a sangre y fuego. Sí. No, ¿y qué pasa con estos cabecillas? Vale. Creo que eran tres. Era el comandante militar, que también se llamaba Al-Tighin, creo. Son nombres que se repiten. Y un par de asociados. Bueno, los capturan. Y ya que tiene elefantes, los pisotea, ¿no? Los pone así y los va... Me estoy imaginando que sí. En un primer momento, espera, que hay varias etapas. Si alguien es un poco aprensivo, igual que el próximo minuto no lo escuche. Eso exactamente. Vamos a hacer el parental advisory. Si hay niños escuchando, cuidado. Esto vamos a contar puede herir su sensibilidad. Dale. Por ahí vamos. Entonces, bueno, primero los aplastan, los elefantes, ¿vale? Ahí los he visto bien. Y luego, con lo que queda, un poco ya papilla, supongo, los ensartan en los colmillos de los elefantes. Y los pasea por la capital de Jorasmia para enseñar al pueblo, mira, cuidado, esto es lo que pasa cuando os oponéis a Mahmud. Luego, se supone que los sacan de los colmillos, los queman y los restos carbonizados, que debe quedaría poco, los cuelgan encima de la tumba de Mahmud, del cuñado que murió. Sí, un poco como venganza. Murió calcinado, con lo cual es un poco justicia poética, ¿no? Y los cuelgan ahí como venganza. Y bueno, esto es para mostrar que, por un lado, Mahmud también era un diplomático, pero cuando se ponía. ¿Vale? Es un líder militar, de los grandes líderes militares de la región, y bueno, un poco desconocido en ese sentido. Luego otra cosa... Esto es en un frente, y luego
Si recuerdas, hablábamos de los Karajánidas que se habían quedado en Transoxiana, en al otro lado del Oxus, ¿no? De la Mudaria. En el año 1008, esta guerra fría entre Karajáñidas y Gaznávidas se rompe y un príncipe Karajánida, porque estas son confederaciones, no son muy, cada uno va un poco por su lado, pues invade el norte de Afganistán. Esto es el año 1008, con lo cual Mahmud lleva así el poder unos 10 años. Tampoco están en la cúspide de su poder. ¿Qué ocurre? Mahmud está en la India en una de sus múltiples campañas, tiene que volver a toda prisa y planta batalla a los Karajánidas. Aquí usan los elefantes. Los elefantes los usaban, los ponían en el medio, en el centro del frente de batalla y simplemente cargaban. Tenían jinetes y Como si arqueros. fuera la caballería pesada de la Edad Media. Así, los hacían de rabiar a los elefantes y los tiraban para, los lanzaban para enfrente. Dispararlos. Entonces, se dice que en esta batalla, y bueno, los números ya sabemos, pero hubo 500 elefantes que usó Mahmud, hizo una carga y a los Karajánidas pasó por encima. Entonces, ya a partir de ese momento, los Karajánidas ya no vuelven a cruzar el Oxus. Voy a compartir pantalla un momento para que los que nos estén viendo en YouTube puedan ver un poco hasta dónde llegó este imperio. ¿Se puede ver? ¿Se ve? Está cargando, ya está, ya está. Bueno, eso pasó en el 1008. Bueno, los que pueden ver el mapa se ve el corazón del imperio, incluso las razias en la India, que cubre desde Gujarat en el suroeste hasta, bueno, lo que es más o menos hoy Delhi, con lo cual es un territorio bastante amplio. Bueno, son épocas de conquista, incluso también en Irán, y luego, un poco más tarde, en el 1025, en la Transoxiana, estalla una guerra civil entre el gobernador, el príncipe que gobernaba esta parte del Kanato Karajánida, que era Ali-Tegin. Y bueno, un príncipe rival, no se sabe que probablemente sea su hermano, no está del todo claro, viene del este, entonces luchan por el poder. Aquí interviene Mahmud, pues se aprobó, bueno, el otro príncipe Karajánida, Yusuf Kadir Khan, le pide ayuda, entonces Mahmud encantado, cruza el Oxus, derrota a este Ali-Tigin y bueno, pone en el gobierno de aquí a su, bueno, por antes a su hermano, al otro príncipe Karajánida. Sin embargo, luego Mahmud vuelve a sus territorios y Ali-Tigin, que huyó a la estepa, vuelve y retoma el poder. Pero bueno, esto es simplemente para ilustrar que ya Mahmud llega a un punto en que es un poco el hacedor de reyes, entre comillas, también de la Transoxiana. Así las cosas, bueno. Mahmud muere en el año 1030. Nombró sucesor a. Tenía dos hijos, bueno, dos hijos principales. Masud, que era el que le acompañaba en las campañas, hizo gobernador de Jorasán, era un general. Sí, Y luego que otro. básicamente tenían muchos hijos, pero los dos más importantes, estos dos. Sí, Ahora vamos por eso. porque luego vas leyendo las fuentes y de repente te sale otro hijo por otro Claro, lado pero y o tal. sea, pero vamos a ver, que estos señores Estos son pues los. tendrían todos los hijos que les dé la gana. Así es. Y bueno, tenía de esos hijos Masud, que era como el general, hizo gobernador de Herat, en Jorasán, luchó en Persia. Y luego otro que era Muhammad, que era más calmado, más tranquilo. Y por alguna razón que se desconoce, nombró al segundo heredero. Se dice que igual ya han chochado un poquito y no estaban sus cabales, Mahmud, pero bueno, aún así, fallece en el 1030 con 50 y pico años, bastante currado de las campañas, y nombra a Muhammad. Hay una guerra civil breve y se impone el que tiene que imponerse, que es Masud. Masud, las primeras medidas que impone no son muy populares, empieza con mal pie. Muhammad, su hermano, lo que había hecho es, al llegar al trono, para asegurarse lealtades, empezó a repartir dinero, ¿no? Entre el ejército, los burócratas, incluso los bufones de la corte.
Y llega Masud al trono después de derrocar a su hermano y lo que hace es, necesita dinero, pedirle el dinero de vuelta que había dado a su hermano. Es una medida bastante impopular, por un lado, y por otro lado bastante inútil, porque la gente recibe el dinero, pero cuando hay que devolverlo no lo devuelve. Es lógico. Allí tampoco es que tuvieran mucha tradición con eso. Así es. Bueno, total, que ya empieza con mal pie. Aún así, Masud, que es un general, es un tío que en ese campo de batalla es bastante, bastante válido. El imperio se mantiene y sigue las campañas en la India. Todo empieza a ir bien hasta que vienen otros nuevos túrquicos, otro nuevo grupo túrquico a la región. Y aquí vamos a hacer vamos a pausar a Masud, ahí Sultán Gaznávida, que llega al trono en el 1030, y nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo. Como hemos dicho, en lo que es la estepa, hay diferentes grupos túrquicos, hemos mencionado algunos, los carlucos, por ejemplo, si recuerdas, los hemos mencionado antes, sí. Diferentes grupos. Y hay una confederación que llega a esta parte del mundo, hasta la estepa, en torno al siglo VIII, que es la confederación Oghuz. Entonces, bueno, son nómadas, rebaños, vida dura, jinetes, en la estepa. Hasta ahí todo bastante normal. Entonces hay un grupo, porque bueno, tenemos la confederación Oghuz, luego hay tribus dentro de esto, y luego dentro de las tribus hay clanes, familias, ¿no? Así es como de lo más general a lo más específico. Pues hay un clan liderado por un señor llamado Dudak, que lo que son mercenarios, sirviendo a otra potencia, no de esa zona, pero del norte del Caspio. Voy a compartir un momento la pantalla para hablar del Kaganato Hazarov, que ocupan gran parte de lo que es hoy el sur de Rusia, el Cáucaso, este de Ucrania. Entonces, bueno, era otro grupo túrquico. Bastante curioso que en el siglo VIII los gobernantes y la aristocracia se convirtieron en judaísmo. Entonces, bueno, si tú ves la lista de gobernantes, tienes Isaacs, tienes Aarons, tienes Benjamín. Bueno, esos son, vamos, ¿no? Pues sí, todos los descendientes de Abraham. Uh-huh, así es. 100%. Sí, sí. Bueno, la historia dice que el gobernante entonces convocó un concilio con musulmanes, cristianos y judíos, rabinos, clérigos, imanes, etcétera, y hubo una especie de competición y se decantó por judaísmo. En realidad, probablemente es que tenía presión de los abasíes, era aliado de los bizantinos y al final cogió el camino del medio. Probablemente fuese algo así. Bueno, volviendo a esos mercenarios, pues estaba Dudak y su hijo Seljuk, que bueno, comandaban tropas para los Hazaros. En algún momento en el siglo, mediados del siglo X, abandonan a los Hazaros, salen un poco tarifando, no se sabe si se revuelven contra los Hazaros o simplemente ven que estos ya entran en declive y deciden abandonar el servicio. Y se asientan en lo que, bueno, en la orilla norte del Haxartes, con lo cual en la parte sur de la estepa. Ahí se convierten al Islam. Es posible, pero no hay pruebas, de que antes de eso también se hubiesen convertido al judaísmo. Porque bueno, si lo eran los gobernantes de Hazaros, es posible, pero es una especulación, que también lo fuesen ellos. Y de hecho, los hijos de Seljuk, tiene cuatro hijos, uno se llama Israel, otro Mikhail, luego Musa y Yusuf, que son, bueno, Moisés y José, pero esos nombres árabes más comunes. Con lo cual, bueno, es una teoría. Entonces, estos turcos se asientan en esta parte norte de Haxartes y, bueno, empiezan a entrar al servicio. Posteriormente se convierten al Islam y entran al servicio de los samánidas en los últimos años, pero bueno,
no les pueden ayudar a mantenerse en pie. Y bueno, Seljuk muere, se supone que en el año 1009, de ahí que la dinastía se llama de los Seljúcidas, ¿no? Viene de Seljuk. La tradición dice que con 107 años, bueno, no sabemos si es verdad o no, probablemente no, pero es lo que nos cuentan las crónicas. Y entran a servicio, están liderados ahora por su hijo Arslan Israel, ¿no? El hijo de Seljuk, es el que lidera la familia, y entran al servicio de los Karajánidas. De este Ali Tigin que he mencionado antes, que fue derrotado por Mahmud el Ghazni. Entonces, en principio son la clase militar, bueno, mercenarios, como era común en la época, de diferentes grupos túrquicos. Entonces, este grupo Oguz de los Seljúcidas entran al servicio, son derrotados por Mahmud, como hemos dicho, y lo que hace Mahmud de Ghazni es capturar a Aslan Israel. No se sabe muy bien si en la batalla o luego, también otra teoría es que hubo un banquete y una treta y lo engañó y lo capturó. Entonces lo envió a la India y murió en una prisión en la India, en las posesiones orientales de los gandávidas. Entonces, quien sucede a. Hay una pequeña lucha por el poder, y quien sucede a Aslan Israel es un triunvirato de otro hijo de Seljuk, que es Musa, y dos sobrinos, que son Togril y Chagri. Estos nombres nos vamos a quedar con ellos un poquito. Entonces, bueno, hay un triunvirato. Siguen sirviendo a Litigin después de la derrota, hemos dicho que vuelve. Entonces ellos, bueno, siguen siendo mercenarios para la Ali Tigin. Y en algún momento, en 1034 más o menos, otra vez se enfrentan a Ali Tigin, no se sabe muy bien por qué, pero lo que tienen que hacer es huir. Y son un poco más que refugiados. Cuando, claro, igual pensamos, todos son guerreros a caballo, no. Son familias con sus ovejas, sus camellos, sus caballos. Es un poco, hace un poco de éxodo. Primero, van a parar a Jorasmia. Fue conquistado, como hemos hablado antes, por Mahmud. Entonces había un gobernador ahí que tenía unas ínfulas de ser independiente, ¿no? Entonces, bueno, pensaba que, bueno, contrato a estos nómadas para que entren en mi ejército. ¿Qué pasa? Que Masud se da cuenta de que este gobernador quiere ser independiente y lo asesina. Manda unos asesinos, se lo carga. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estos grupos de los Seljúcidas, otra vez refugiados, tienen que seguir moviéndose. ¿Y a dónde acaban? Acaban en lo que es el desierto del Karakum, en la parte norte de Jorasán. Con lo cual, si lo ves en un mapa, se mueven de este a oeste. Primero Transoxiana, luego el sur de Mararal, y luego siguen moviéndose. Entonces, este grupo llega a la parte de Jorasán, a este desierto, en 1035. Lo que hacen es enviar un mensaje entonces a Masud y le ofrecen sus servicios. Mira, nosotros te protegemos la frontera contra otros grupos como nosotros, otros grupos nómadas, tal. Porque bueno, huele a imperio bizantino que echa para atrás. Te digo, pues no tiene nada que ver, en el sentido de que sí. No tienen contacto así, tal. Me refiero a que tú te echas en manos de otros para que te protejan, y luego quien manda son los que te están protegiendo. Y bueno, eso era bastante, bastante común, sobre todo con esos pueblos de la estepa y los nómadas. Aquí hay un breve apunte. Como hemos dicho, los Seljúcidas se deben así porque había el fundador de la dinastía Seljuk. Entonces, cuando nos referimos a los Seljúcidas, hablamos más de la familia real, ¿vale? Por decirlo alguna, entre comillas. Luego había un grupo que son los turcomanos. Entonces, todos los Seljúcidas son turcomanos, pero no todos los turcomanos son Seljúcidas, ¿vale? Entonces, porque hablaremos de los turcomanos también cuando hablemos de este futuro imperio. Entonces, bueno, Masud rechaza este ofrecimiento y envía un ejército. Pero ese ejército es emboscado en 1035 y es derrotado. Con lo cual, Masud dice, bueno, vale, venga, acepto. Entonces, como hemos dicho, hay un triunvirato
Entonces a uno le da a Tugril Lhasa, a Chagri la otra ciudad, Dagestán, y a Musa otra. Entonces, bueno, como solían hacer, son nómadas al fin y al cabo, no hay un líder claro, sino son varios grupos. ¿Qué pasa? Que al año siguiente, en 1036, dicen, bueno, pues ahora lo que nos gustaría tener es Merv, que es una ciudad importante que ya hemos mencionado alguna vez, de Saraj y Abiwar, de las ciudades más grandes en el Jorasán. Pero bueno, la propuesta es, tú puedes tener a tus gobernadores ahí, recaudar los impuestos son para nosotros, pero tú puedes gobernar como gobernadores civiles estas ciudades. Básicamente es como una granja de impuestos para los selyúcidas. Antes de que Massoud responda, los selyúcidas ya van y empiezan a conquistar estas poblaciones. Toman Nishapur, que es una ciudad importante, de ahí también en 1038. Jorasán cae más o menos en 1037-1038, lo que es la región. ¿Qué pasa? Que los gaznávidas mandan ejércitos, pero los selyúcidas toman las ciudades sin grandes problemas. ¿Por qué? Bueno, hemos dicho, estaban esquilmadas por los impuestos, con lo cual, para la población local, pues tampoco lo veían con malos ojos el cambio de régimen. Y además, lo que hacían los selyúcidas evitaban las batallas abiertas a todo coste. Entonces, bueno, si tenían que retirarse, se retiraban. Y claro, tú ves ahí los gaznávidas armados hasta los dientes, acorazados, con elefantes. Pues estos que al fin y al cabo eran nómadas, y eran nómadas que los colonistas decían que olían mal, que apenas comían, o sea, eran pobres, dejábamos de ser gente muy dura, pues huía. Entonces no les plantaban una batalla a campo abierto. Entonces, así transcurren varios años en el que los gaznávidas no son capaces de derrotar a los selyúcidas, y estos van tomando ciudades, las abandonan, etcétera. Para que veas la movilidad que tenían, lo que hacían, por ejemplo, bueno, tú sabes que las batallas, está en lo que es el tren de intendencia, con todo, las habituallas, el dinero, etcétera. Y eso lo que hace es ralentizar los ejércitos. Y luego, en una batalla, muchas veces los soldados lo que quieren es proteger sus pertenencias, ¿no? Con lo cual, esto es bastante incómodo. Los selyúcidas, como eran tan móviles, dejaban sus pertenencias, su tren de intendencia, sus pertenencias en el desierto, a 30 kilómetros de la batalla o del combate. Les daba igual, medio el desierto, nadie se lo va a quitar. Y luego volvían al día siguiente, o los 2 días, y lo volvían a recuperar. Con lo cual, esto les daba una movilidad que los gaznávidas no tenían. Así que, ¿qué pasa? En 1040, Massoud va en persona a lidiar con esta invasión, o con estos nómadas que, bueno, que no les pueden derrotar. Entonces, 1040. Está Massoud yendo de la ciudad de Nishapur a la ciudad de Merv. Es una zona, es el linde sur del distrito de Karakum, es una zona árida. Entonces, bueno, llevan varios días de marcha, 3 días de marcha, y tienen problemas con el agua. Esto crea problemas de disciplina entre la guardia, digamos, pretoriana de Massoud y otros soldados por el agua. Y este es el momento en que aprovechan los selyúcidas para atacar a los gaznávidas. Lo que sigue es la llamada batalla de Dandan-Kan en el 1040, en el que Massoud tiene algo más de 12 elefantes, 18 elefantes más o menos. No sirven para nada. Estás en el desierto, te atacan con caballería móvil. Bueno, es un desastre para los gaznávidas. Y esta batalla significa, por un lado, digamos, la entrada en escena de los selyúcidas como tal, y el principio del fin de los No, pero es que les gaznávidas. han metido un menú interesante, es decir, son mucho más dinámicos. Son mucho más dinámicos, pero bueno, o sea, realmente los gaznávidas hasta ese momento eran la gran potencia Ya. militar. Y tienes a unos, entre comillas, muertos de hambre que van a acabar, que son nómadas, que lo que les importa más es su rebaño y el botín que pueden hacer saqueando, pero son muy móviles, como dices. Arqueros a caballo, hay que pensar en este tipo Sí, de básicamente combate. lo de las estepas de toda la vida que ha habido, Pues,
Pues ya les puede llamar mongoles, manchúes, hunos o, vamos, lo de toda la vida. Así es. Y lo que tenemos es que, bueno, tal es la derrota de los gandávidas y tal improbable es esta victoria, que Chagri, uno de los comandantes que os mencioné antes, después de la batalla está 3 días montado en el caballo, sin bajarse casi, armado hasta los dientes, esperando el contraataque. Porque no se lo cree. Bueno, o sea, estos van a volver con más hombres y nos van a arrasar. Pero eso no ocurre. Sino todo lo contrario. Mahmud, que bueno, perdona, Masud, el sultán, como hemos dicho, no era como su padre, no tenía las habilidades de su padre, pero bueno, era un militar curtido. Le da lo que yo calificaría de un ataque de pánico. Entonces huye hasta la capital, hasta Ghazni, que Ghazni son cientos de kilómetros al este. Fíjate que me estoy acordando de, creo que es Darío, ¿no? Que huye. Bueno, pues de hecho no había pensado en este paralelismo, pero ya verás que es bastante más parecido de lo que crees. Pero tal es así que cree que los selyúcidas van a llegar a Ghazni. Y sus comandantes dicen, mira, eso es imposible. Es muy lejos, no tiene la fuerza militar para llegar aquí y menos para tomar la capital. Pero Masud sigue en ese estado de pánico, por llamarlo de alguna manera, y se quiere refugiar en la India, en las posesiones que tenían en el norte de la India. Llega un punto que los generales dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado. Dan un golpe, lo ejecutan, y ponen en el trono, ¿te acuerdas ese hermano que derrotó al principio a Muhammad? Lo ponen en el trono. Con lo cual, esto ya significa el principio y el fin de los gandávidas. Y a partir de este momento, a ver, a Muhammad lo sustituye el hijo de Masud, da otro golpe. Sí, porque cuando y socavas la autoridad, ya está. O sea, vale, bueno, ¿quién te impide poner uno que a ti te interese y que interese a ciertos generales y a otros no? Y luego los otros quieren poner al suyo o lo que sea. En fin, ya ahí ya no hay ningún tipo de orden y eso lo único que hace es debilitar a ese imperio contra una amenaza, bueno, que aunque no eran muy agresivos, en el sentido de que no eran los típicos de, bueno, te quiero conquistar, no. Pero obviamente son rivales y tú no estás bien. Y bueno, ya a partir de ahora los gandávidas lo que se refugian es en el este, ¿no? En Ghazni y para sus posesiones lo que es hoy Pakistán y esa zona. Y el oeste, lo que es Irán, Afganistán, va cayendo en manos selyúcidas. Así que aquí vamos a dejar a los gandávidas aparcados. Volverán un poquito en la historia con algún fogonazo, pero vamos a centrarnos en esta nueva potencia que son los selyúcidas. Como he dicho, conquistan estas posesiones de los gandávidas y se lo dividen. Como antes se dividieron unas ciudades, ahora se dividen, pero un premio mayor. Musae, el tío, se queda con Herat, que es en Afganistán. Chagri se queda con Merv y más o menos Nishapur, que está en el noreste de Irán en la actualidad. Lo que queda al este se lo queda Chagri y lo que queda al oeste de Nishapur, que es como un pez de poco en muro de Berlín, que no es de nadie, se queda para el tercero, que es Togril. Bueno, esto es un momento un poco complicado para esta región de Jorasán, porque han tenido las guerras, los impuestos, pero bueno, es la base de poder que van a tener ahora. Entonces, bueno, nos quedamos con, en teoría, Chagri tiene la parte mejor, tiene Merv, la gran ciudad, y más territorio. Togril tiene menos, pero su territorio es un linde que está por conquistar, que son otras dinastías persas o iraníes que son, digamos, territorio en los que pueden avanzar. Y eso es lo que va a suceder. O sea, que nos vamos a quedar con Togril, que será Togril primero. Entonces, bueno, empieza a conquistar lo que hoy día es Irán. Se aprovecha de las luchas internas. Sí, hemos hablado de los Buyidas alguna vez, esta dinastía chiita persa que controlaba también Bagdad. Tiene sus luchas internas. Bueno, Togril se aprovecha y se hace fuerte, digamos, su base de operaciones en lo que es Teherán. Era la ciudad de Ray, cerca de Teherán. Y empieza avanzando hacia el oeste.
Lo hace, digamos, llegando a acuerdos, no es todo conquista, ¿no? Llega a acuerdos con sus señores locales. Bueno, pues si tú me sirves, te puedes quedar aquí con tu ciudad o con tu región, pero yo soy el líder. Llega hasta lo que es el Cáucaso. Pero no llega al Cáucaso conquistando, sino en la busca de pastos. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando hablamos, siempre igual hablamos de los nómadas, de las hordas de guerreros, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que está detrás, que son el ganado. Y es realmente lo importante, ¿no? Desde lo que viven. Para que te hagas una idea, para que una familia de selúcidas, ¿no? Un hogar selúcida pueda subsistir, necesitan un mínimo de 1.000 ovejas. No, perdona, que me he liado. 100 ovejas por familia. Vale, eso sí, 1.000 ovejas, ojo, ¿eh? No, no, no. 100 ovejas por familia, solo ovejas. Luego hay camellos, hay... ¿Cuántas ovejas y tal? Bueno, que no hay nevera. Claro, pero son 100 ovejas. Si tienes una fuerza de 3.000 hombres, estás hablando... Pues echa cuentas. Estás hablando de decenas de miles de ovejas. Claro. ¿Y qué pasa? Esos necesitan pastos. Con lo cual luego también hay una poca devastación, digamos, ambiental, porque bueno, estos pastos, las ovejas arrasan con todo. Pero lo que impulsa a estos selyúcidas es, por un lado, el botín y por otro lado, los pastos. Así que bueno, Toguril ejerce un control laxo, ¿no? Del 1038 al 1055 en lo que hoy es Irán, históricamente Persia. Luego, ¿qué ocurre? Que en el 1055, como hemos hablado de estos buyidas, que eran Nesia Chita, empiezan allá a desintegrarse. Y tal es así que, bueno, tenemos al califa en Bagdad, ¿vale? El califa suní. ¿Y qué pasa? Que el militar de los buyidas es un turco también, o túrquico, Al-Basasiri, que se lleva a matar con el visir. Entonces, el visir del califa invita a Togril a librarle de estos chiitas, que encima se lleva muy mal con este comandante. Entonces Togril no se lo tiene que decir más veces y llega y bueno, no toma como tal, pero bueno, entra en Bagdad. Tal es así que el califa Al-Qaim le corona, entre comillas, el sultán de Oriente y sultán de Occidente. O sea, tenemos Togril, que hace 10 minutos estamos hablando, estaba ahí por las estepas de refugiado. Un par de décadas más tarde es sultán y está en Bagdad. Y tiene al califa, digamos, como súbdito. Lo cual, como cambia la vida y el cambio tan drástico, ¿no? En unos pocos años de esta dinastía. ¿Qué pasa? Que Togril solo está en Bagdad un poco más de un año, 13 meses. ¿Por qué? Porque Bagdad, está el Tigris, está el Éufrates, pero es una zona pantanosa, no hay pastos. Entonces empieza a haber un run-run entre la tropa, porque ellos, como te he dicho, lo que quieren son pastos para que puedan tener su ganado y en buen estado. Así que, para no tener una revuelta, acaba abandonando Bagdad. ¿Qué pasa? Este Al-Basasiri entra en contacto con los fatimíes de Egipto. Entonces vamos aquí ampliando un poquito. Pero Egipto está gobernado por una bestia que son los fatimíes y bueno, son chiitas, para resumirlo, no son suníes. Entonces, bueno, estos le financian a este Al-Basasiri, toma Bagdad otra vez. Togril luego volverá y la volverá a tomar. Pero bueno, lo que tenemos es ya una base de poder bastante importante en lo que es Persia e Irak. El problema para Togril viene ya no tanto de enemigos externos, sino de revueltas internas. Hay una conspiración en su mujer y el hijastro de Togril y su visir conspiran para derrocarle. No lo consiguen. Togril no los ejecuta, no los hace nada. No sé por qué. Y luego tiene un primo suyo, que era su mano derecha. Tiene un par de revueltas, pero bueno, esto era bastante común. Y luego la tercera ya es una revuelta peligrosa.
Porque este primo, Ibrahim Inal, lo que hace es coger todo el descontento de los turcomanos del tiempo de Irak, de no tener pastos, etcétera, y lo va recabando. O sea, y también unificando. Sí, ya básicamente. No es de unos en concreto, no, sino que es transversal. Entiendo. Tú eres un turcomano que estabas con Togril, pero bueno, estás molesto porque te llevas sitios donde no hay pastos buenos, donde tú no puedes tener tu ganado a gusto, entonces pues te vas con el otro. Y de hecho a Ibrahim le pusieron dos condiciones estos turcomanos. Primero, que nunca les hiciese volver a Irak, a Bagdad ni a Irak, porque no es una zona climáticamente favorable al ganado. Y segundo, que no habría paz, o sea, que es un combate a muerte. Y de hecho recibe algo de dinero de los fatimíes de Egipto, este primo. Total, es una situación crítica. Togril llama a sus sobrinos. Si recuerdas, hablamos de su hermano Chagri, se quedó por ahí en Merv. Bueno, pues este murió. Y llama a los sobrinos, porque Togril no tenía hijos propios. Entonces, uno de estos sobrinos es Alparslan. Igual, esto va a sonar un poquito ese nombre. Entonces, bueno, al final se impone. Ibrahim es derrotado. Se dice que Togril le estranguló él mismo. Bueno, estos son historias que no sé si son verificables o no. Pero bueno, al final Togril sobrevive a esto. Luego su hijastro intenta rebelarse otra vez, pero sin éxito. Y su primo, Kutlumush, intenta rebelarse. Este, si te acuerdas, hablamos de Israel, ¿no? Israel era este jefe que Mahmud le captura, lo manda a la India, pues es el hijo de Israel. Pero bueno, Kutlumush es derrotado y no va más. Así que bueno, después de este viaje tan largo, de la estepa, de ser prácticamente un nómada, a ser ahora sultán, Togril muere en el año 1063. ¿Qué ocurre? Pues como suele pasar, muere sin descendencia, nombra a Suleimán, uno de sus sobrinos, pero bueno, Alparslan, que es su hermano, pues no está de acuerdo y directamente hay una guerra civil, se impone, derrota a Suleimán, a su hermano, derrota a este Kutlumush otra vez, que ya es probablemente tío segundo, creo, esto se complica un poco de Alparslan. Y si te acuerdas al visir de Togril, que conspiró con la mujer, el hijastro y tal, se lo quita en medio, lo ejecuta y pone a su propio visir, un persa del que hablaremos luego, que se llama Nizam al-Mulk. Este tío interesante. Alparslan realmente lo que hace es continuar las conquistas, la expansión territorial de Togril, y es también de corazones un nómada. A caballo, acampa, realmente la capital nominal está en Isfahan, pero en términos prácticos no hay capital, es de donde está el sultán, que siempre está en campañas. Su principal objetivo también son los pastos, así que bueno, empieza a tomar algún territorio bizantino, en lo que hoy día es Turquía, Armenia, y bueno, hay otros grupos turcomanos que van por libre, esto es bastante común, y algunos acaban aliándose con los propios bizantinos. Esos grupos turcomanos, algunos de los que iban por libre, hacían razias en territorio bizantino. No siempre, o sea, no bajo la autoridad del sultán, sino que, bueno, son grupos que hacen la guerra por su cuenta, lo que quieren es botín, y esto lleva al emperador Romanos IV a intervenir. Aquellos que quieran saber más de esa parte de la historia, le recomiendo un episodio de Histocast sobre la batalla de Manzikert. Señor. Que bueno, cubre esta batalla en mucho más detalle, pero bueno, nosotros vamos a hacer una versión resumida. Romanos IV quiere poner fin a estas incursiones turcomanas y bueno, se dirige al este de sus posesiones. Entonces, bueno, Alparslan va a su encuentro y le derrota en lo que es la batalla de Manzikert. Histocast, toma Histocast a Romanos 230, por si alguno quiere echar un vistazo. Sí, creo que el año pasado, año y medio, sí, creo que efectivamente.
aprovecha para beber agua, pues con mi tocayo Goyo Garulo, y también estuvo David ahí. O sea que sí. Bueno, veis, vamos completando partes del puzzle. Este es un puzzle que pues nunca se termina, pero mola ir. Ah, este coincide, tal. Entonces, un millón de piezas y nunca acabas. Bueno, tenemos la batalla de Manzikert. Esta batalla se la ve como el comienzo de la entrada de los dos grupos túrquicos en Asia Menor, en lo que es Anatolia. En el momento, el impacto principal fue la inestabilidad que creó el Imperio Bizantino. Romanos IV cae prisionero, luego lo trata bien en Alparslan y luego lo libera. Pero cuando llega a Bizancio, bueno, una revuelta, lo capturan, creo que le ciegan otra vez, como suele ser común. Y bueno, hay un periodo de inestabilidad en Bizancio. Realmente, territorialmente, después de la batalla, los selyúcidas adquieren una fortaleza en la frontera, pero no es, digamos, que empiecen a conquistar de repente todo. Pero lo que se hace es debilitar al imperio bizantino. Así que bueno, tenemos la batalla de Manzikert, 1071. Y luego Alparslan centra su mirada en el este. Hemos estado hablando de Irak, del Cáucaso, de Asia Menor, pero ahora vuelve a territorio ya que ya nos es familiar después de este podcast, que es Transoxiana, al otro lado, donde están los Karajánidas. Los Karajánidas, en el 1040, ¿no?, cuando la batalla de Dandankar, más o menos, en esa época, se parte en dos. Esta confederación. Entonces vas a tener los Karajánidas occidentales, que es la Transoxiana, y los orientales, que es el Turquestán, esa zona de China, de Kirguistán, de tal. Pues Alparslan quiere invadir, dice que lleva un ejército de 200.000 soldados, bueno, probablemente sean menos, son las crónicas, y empieza unas campañas en el Oxus, tomando fortalezas. Y una de estas fortalezas que toma, están desfilando los prisioneros de guerra, y uno de ellos, el líder de la fortaleza, comandante, se hace con una daga y apuñala a Alparslan. Y es así que Alparslan, con apenas 40 años, o poquito más, este gran conquistador nómada, a menos de unos 9 años solo en el poder, muere. O sea, bueno, las vueltas que da la vida, ¿no? Esto es un final un poco inesperado. Sí, bueno, los cartagineses en España, bueno, pues o sea, España, lo que era Hispania, ¿no? Pues la península ibérica, pues líderes cartagineses cayeron así, pues en chorradas, en trifulcas y cosas de estas, las más absurdas del mundo, o ahogados en ríos y movidas de estas, o sea que... Donde menos te lo esperas, vamos. Así es. Bueno, a Alparslan le sucede su hijo Malik Shah. Malik Shah tiene, como siempre, una lucha por el poder con un tío suyo que se había hecho fuerte en la zona de Kermán y en Omán, un poquito de Omán también. Pero bueno, se hace con el poder en 1072. Y es con Malik Shah que el imperio selyúcida alcanza su máximo apogeo a todos niveles, territorial, cultural, etc. Entonces, bueno, vamos a vivir un poco las campañas o la forma de expandirse. Como hemos dicho, lo que solía pasar es que una cosa es lo que el sultán conquistaba y sus campañas, y otra cosa es lo que grupos de turcomanos iban a su bola, por delante, iban haciendo sus propias guerras. Y esto lo vemos con Malik Shah. Por ejemplo, había un comandante túrquico llamado Atsis, que se había hecho fuerte en Siria y con un grupo de turcomanos empezó a conquistar lo que todo es el Levante, ¿no? Antioquía, tomó Jerusalén, todo esto de los fatimíes. Tal es así, llegó al delta del Nilo, lo saqueó por completo. Llegó a las puertas del Cairo y ahí fue derrotado por los fatimíes. Pero esto no iba, digamos, enviado por Malik Shah, sino que iba, bueno, por su cuenta, ¿no? También en Anatolia tenemos algo parecido. ¿Te acuerdas de Kutrumush? Lo hemos mencionado
antes, que era el hijo de Israel, que era uno de estos príncipes, bueno, su hijo, Suleimán, hace algo parecido, aprovechándose del declive bizantino, lo hacen en Asia Menor. Entonces van con su grupo, va tomando ciudades, conquistando, toma Nicea, donde la zona capital, y llega hasta el Bósforo incluso. Total, ¿qué es lo que hace? Se hace como mercenario también, y aprovechando las guerras civiles bizantinas, pues va, lucha para Miguel Ducas, Nicéforo Botaniates, Nicéforo Meliseno, diferentes contendientes, y bueno, va tomando, y a cambio ¿qué? De dinero, de villas, de plazas fuertes, y va expandiendo su poder. Él le dice a su, no sé si a, el árbol familiar, pero no sé si a su primo segundo, su tía Malik Shah, le dice, mira, esto lo hago yo en tu nombre. Realmente no era así, ¿no? Tal es así que en 1081, bueno, se hace fuerte en la región y se considera la fecha fundacional del sultanato selyúcida del Rum, que es un apéndice, digamos, del gran imperio selyúcida. Pero ¿qué pasa? Que este Suleimán de repente tiene ambiciones en Siria. Y Siria es parte ya de Malik Shah, del territorio, digamos, del núcleo del sultán. Porque, bueno, aquí está gobernado por el hermano del sultán. Entonces, bueno, hay una batalla y este Suleimán muere. Malik Shah captura a los hijos de Suleimán, los envía de Jorasán y ya envía a unos generales a Asia Menor para que estas conquistas sean ya en su nombre, en el nombre propio de Malik Shah. Con lo cual, como vemos, es una conquista descentralizada, por llamarlo de algún modo, lo que estamos viendo. Luego, eso es por el oeste, y en el este tenemos lo que es en Transoxiana. Como hemos dicho, ahí están los Karagénidas, que siguen por ahí. ¿Y qué pasa? Que el gobernante, el Khan, Ahmed Khan, pues tiene un problema con la clase religiosa, los ulema, una especie de contienda civil, y estos llaman a Malik Shah. Malik Shah, encantado, ¿no? Cruza el Oxus, toma Bujará en 1089, toma Samarcanda, la sitia, y luego, bueno, una traición, abren una torre, entran ahí, toman Samarcanda, captura a este Khan, lo envía de vuelta a Isfahan. Luego lo retorna ya como vasallo, pero bueno, no se queda ahí, sino que Malik Shah sigue avanzando al este, ya entra en lo que es el corazón de esa central. Llega hasta Udgent. Udgent está hoy en día en Kirguistán, ya cerca de la frontera china. Tal es así que los Karagénidas del otro lado, los orientales, ¿no?, van a su encuentro, los Karagénidas de Kashgar. Kashgar hoy en día está en el oeste de China. Van a ese encuentro y se hacen sus vasallos. Dicen, te reconocemos como nuestro señor. Así que bueno, voy a compartir un momento el mapa para que veamos cómo llega a ser de grande en este momento. Dime si lo puedes ver. ¿Se ve? Todas estas, sí, se ve perfectamente. Todas estas presentaciones, pues estos mapas, pues los compartiremos. Si queréis, podemos dar un. Sí, bueno, sí, un enlace para que lo vean, mapa, básicamente. Sí, sí. Eso es. Sí, sí. Pues mira, el link sería istocast.com/Asia Central. istocast.com/Asia Central. Repito otra vez. istocast.com/Asia Central. Bueno, pues ahí podrían estar siguiendo perfectamente los mapas para que nosotros nos hagamos la idea. Perfecto. Y para los que no tengan un mapa enfrente, valga decir que con Malik Shah, el nombre del sultán, de ese sultán, se escucha en la llamada de la oración, en la jutba, desde Kashgar, en lo que hoy día es China, el oeste de China, a orillas del Mediterráneo, en lo que hoy es en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Desde el mar de Aral, en el norte, hasta las costas de Omán, en la península arábiga, en el sur.
para que nos hagamos la idea de la extensión del imperio selyúcida que en el reinado de Malik Shah. Y lo que ocurre en el reino de Malik Shah es que, bueno, el componente nómada sigue estando muy presente, pero ya vemos que se van sedentarizando los gobernantes. Y aquí hay una persona muy importante. Es un clasicazo y además tiene muchos paralelismos con Europa y con China. Siempre pasa algo así. El filósofo musulmán, creo que era Ibn Khaldun, tenía una teoría, bueno, así muy resumida, decía que la primera generación era puramente nómada, tenía un concepto de la sabilla, que es una solidaridad entre los nómadas, eran rudos, conquistaban al pueblo sedentario. La segunda generación lo que hacía era, bueno, todavía tiene un componente nómada, pero el nuevo gobernante ya no hubo, apartaba a los que lucharon con su padre, empezó a tener ya componentes del pueblo sedentario, y la tercera generación, digamos, que era completamente sedentaria, gastaba dinero en edificios, en monumentos, arruinaba el país, y luego ya ahí se acababa, venían otros nómadas, y ha sido un círculo vital. Algo más o menos, salvando las distancias, es lo que vemos con estos imperios, ¿no? Entonces aquí hay una persona muy importante que mencionó de pasada, que es el visir, ¿no? Nizam al-Mulk. Es el visir que lo pone ahí a Arslan, y está durante prácticamente todo su reinado con Malik Shah. Si tenemos en mente el concepto, ¿no?, de gran visir, ¿no?, una persona culta, burócrata, que hace funcionar la administración, poderosa también, ambiciosa, ese es Nizam al-Mulk, es un gran ejemplo. Lo que hace reforma de educación, por ejemplo, con madrasas para uniformar los futuros burócratas. También constituye su propio ejército privado, los Nizamiya, por su nombre, y escribe un libro llamado el Siyasatnama, que podemos decir que es el Príncipe de Maquiavelo, pero escrito 4 siglos antes, en otro contexto, pero es un libro parecido en ese sentido de, bueno, recomendar al gobernante cómo debe gobernar. No tanto cosas como cuántas veces debe cazar y esas cosas que decía Maquiavelo, pero ya desde un punto más burócrata. También aprovecha para ajustar cuentas en la corte con sus rivales. Este Nizam al-Mulk, un personaje clave. Entonces, aquí comienza, que comenzó con los gaznávidas, lo que se llama la tradición turco-persa, ¿no? Que por un lado, la clase militar es turca o túrquica, y los gobernantes también, pero lo que es la burocracia, los ministros, los visires, son persas, y culturalmente también tiene un componente importante. Eso es también, vuelvo a repetir, tiene un paralelismo brutal con... No tanto con Europa, que en Europa quizás, bueno, pues una germanización, ¿no?, por decirlo de alguna manera, no, decirlo de alguna manera se llama así, de hecho, que es, bueno, pues el Imperio Romano se germanizó y los germanos y demás bárbaros, pues se romanizaron. En China, cada vez que venían unas hordas de estas a conquistar y conquistaban China, de estas, todas las dinastías estas, ¿no? Una, otra. Bueno, pues esos, que en principio eran nómadas, una vez eran manchúes, otros eran mongoles, tal. Esos, claro, llegaban allí, eran nómadas, que sabían de administrar y administrar a gentes que probablemente hablaban un idioma distinto y administrar el terreno, o sea, el territorio y todo esto. No tenían ni idea ellos a qué se dedicaban. A criar los caballos, ganado, a hacer racias, o sea, eran nómadas. ¿Y entonces qué pasa? Pues que se tienen que apoyar en toda la administración de los chinos, de los Han. ¿Y qué pasa? Pues que al final, bueno, que hay que cambiar todo para que nada cambie. Es decir,
Pasaban unos y otros, pues los chinos seguían allí. Sí que, por supuesto, que habían cambios y tal, pero lo gordo, o sea, lo que es la estructura de los chinos, no había cambiado, pervivía, porque además culturalmente eran, digamos, superiores. Eso es otra cosa. Pero lo digo para el que se quiera enfrentar a la burocracia. Nadie pudo con la burocracia y la burocracia pervivió. Así es, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Tenemos los grupos turcos y los persas. Con los gaznávidas ya ocurrió. Lo que pasa es que los selyúcidas, digamos que son mucho más nómadas, entre comillas, y lo hemos dicho en los nombres, ¿no? Togril, Chagri, Alparslan. Hay pocos nombres, digamos, musulmanes. En cambio, los gaznávidas, pues, tenemos a Mahmud, Masud, Muhammad, etc. Y bueno, este es un personaje muy interesante, como digo, Nizam al-Mulk. ¿Qué pasa? Que tras servir 30 años como gran visir, en el 1092, y con muchos enemigos en la corte, y de hecho igual hasta el propio sultán, algún historiador que sostiene que realmente el poder lo detentaba Nizam al-Mulk, no el Malik Shah, bueno, no sé si es cierto, pero sí es una persona muy poderosa, pues es asesinado. ¿Quién está detrás? Bueno, algunas fuentes apuntaban al propio sultán. Lo más probable es que no fuese así. Y aquí vamos a introducir a un actor nuevo, que igual suena, que son los nizaríes. Igual no suena mucho. Si digo los asesinos, igual los suena asesinos. Más. Esos mismos. Esta secta del Islam, nizaríes ismailíes, se habían hecho fuerte en lo que es el norte del Mar Caspio. No, en la costa norte, lo que es persa del Mar Caspio, en el sur del Caspio. Pero era muy montañoso. Entonces ahí se han hecho con varios fuertes, especialmente Alamut, es el clásico, y habían extendido incluso en Isfahán a través de misionarios su credo. De hecho, en Isfahán hubo una matanza de ismailíes a cargo de los selyúcidas porque estaban tomando ya bastante poder. Y bueno, quien comandaba, no comandaba, pero impulsaba estas campañas en gran medida era Nizam al-Mulk. Y como venganza, lo más probable es que fuese asesinado por los propios nizaríes, por los asesinos. Los asesinos. Que ya tardaban en salir en toda esta historia, porque hay rivalidades y a lo mejor te conviene mandar a alguien que asesine. Quiero decir que esto no existía, pero seguro que había otro tipo de asesinos en todo lo que hemos estado comentando. Y uno está tentado de contratar a alguno de estos. Oye, acaba con este tío que es un incordio. Así es. No será la única vez que aunque aparezcan, aparecerán alguna vez más con algún encargo que les hacen. ¿Y qué pasa? Muere Nizam al-Mulk en el 1092 y meses más tarde muere Malik Shah también, y también asesinado. El monarca, el sultán más poderoso, así podemos decir sin lugar a dudas, del Estado Islámico de la época, el más poderoso. En términos de tamaño, así a grosso modo, yo creo que desde un imperio aquemenida no hemos visto una región en términos de, bueno, aparte de los abasíes, pero de algo tan importante, pues este gran monarca, Malik Shah, es asesinado. ¿Quién mata a Malik Shah? También. Se rumorea entonces que igual los partidarios de Nizam al-Mulk, en venganza. Lo más probable es que fuese el califa. Y es que, como hemos dicho, Malik Shah controlaba gran parte del territorio, incluido Bagdad. Y pasaba gran tiempo en Bagdad. Pero ya qué pasa, el califa ya no le servía, ¿no? Era una marioneta y, bueno, al parecer tenía planes o estaba pensando en directamente acabar con la oficina del califa, ¿no? Con el cargo del califa. Y el califa de entonces se anticipó y asesinó a lo más probable. No hay pruebas fehacientes, ¿no? Pero las crónicas lo más probable es que indican que fue el califa quien asesinó a Malik Shah. Sí, que la muerte de Malik Shah, o es redondo y bota. Sí, sí, está claro. ¿Quién beneficia? Pues ya está. ¿Qué ocurre? Que muere Malik Shah
Y claro, muere de una forma bastante que no se espera, pues asesinado, como no puede ser de otra forma, y deja una sucesión complicada, con cuatro candidatos. Uno es su hermano Tutush, que os mencionaba antes, que estaba en Siria, y tiene tres hijos por tres mujeres, o tiene más, pero tres hijos candidatos por tres mujeres diferentes. El mayor es Berkariuk. Como vemos, son nombres turcos, no son nombres musulmanes, todos, porque otro es Muhammad y otro es Mahmud. Pero vemos aquí la mezcla. ¿Qué pasa? Berkariuk tiene 13 años y Mahmud tiene 4. ¿Pero qué tiene Mahmud? Tiene una madre muy ambiciosa, que era enemiga de Nizam Otro clásico paralelismo en China de la concubina que le ha dado hijos y es más ambiciosa que el resto de concubinas. Y Sí, puede estar sí. el emperador en vida, pero ahí está urdiendo sus planes con los eunucos y con tal para que su hijo pues termine siendo el sucesor. Bueno, de hecho lo vimos con Togril, que su mujer intentó poner a un hijastro que sucediese a Sería Togril, que la no era ni, leche. es que no era Sí, sí. ni su hijo. Encima era el hijo del Shah de Jorasmia, que ya pasó mejor vida. Qué ambición, ¿eh? Bueno, Qué tremendo. esto, entonces, ¿qué pasa? Hay una guerra civil. Primera entre esta mujer, Terken Hatun, que es un nombre que se repite, pero es un título más que un nombre. Sale fuerte en Bagdad y con la facción que estaba en contra de Nizam al-Mulk, de este gran visir. ¿Qué hace Berkariuk? Se alía con la familia y los partidarios de Nizam al-Mulk y su ejército privado. Entonces, bueno, hay una guerra civil. Al final, Mahmud y su madre mueren en 1094, muerte natural, pero le viene muy bien a Berkariuk. Y luego se centra en su tío, en Tutush, al que también derrota. Mientras había toda esta inestabilidad en lo que es la zona de Irak, en Jorasán, otro tío ambicioso se había hecho con el poder. Entonces, Berkariuk manda a un hermanastro suyo, que tiene, no sé, debe tener menos de 10 años en la época, con lo cual realmente no es él quien derrota al tío, sino son militares, que le pone a gobernar como Malik, como príncipe Jorasán. Y este crío entonces se llama Sanjar, Sultán Sanjar, del que hablaremos, spoiler, bastante luego. Bueno, en teoría ya ha acabado, ¿no? La guerra civil, tenemos a Berkariuk en el trono. Pero, ¿qué ocurre? Su hermanastro Muhammad, que tiene un par de años menos que él, hermano de Sanjar, de este que está en Jorasán, se rebela. Tenemos otra guerra civil. No voy a entrar en muchos detalles, pero dura de 6 años, del 1098 al 1104. Al final, es una guerra civil en la que no hay un vencedor y los dos acuerdan una paz, pero bueno, no van a ningún lado. Se acuerdan a dividirse el imperio. Pero bueno, al final Berkariuk muere en 1105 con solo 25 años, muerte natural, que se sepa. Y tenemos a este Muhammad que se hace con el trono. Un paréntesis, estamos hablando de finales del siglo XI, principios del siglo XII. ¿Qué ocurre en Oriente Medio en esta época? Pues las cruzadas. ¿Y por qué no le he mencionado mucho? Porque para los selyúcidas realmente las cruzadas es un evento muy periférico. Solo una ciudad toma los cruzados, que es importante para los selyúcidas, que es Antioquía. Esa sí que está en poder de los selyúcidas. Pero Jerusalén ya la habían perdido los fatimíes, la dinastía en Egipto. Y realmente no es una zona importante para los selyúcidas. No es Jorasán, no es Persia, no es Irak, ¿no? Esos son No es, su además, no es núcleo. el centro del imperio, ni es un lugar que les haga colapsar, ni nada de esto. Es una Nada. parte externa. De hecho, se ve que no hay ningún sultán selyúcida que lidera sus tropas contra los cruzados. Sí las hay en otros frentes, pero no. Bueno, los cruzados suelen mandar al gobernador de Mosul, que es en Irak. Es como el encargado de lidiar con el Levante. Pero bueno, un paréntesis para que no caiga en el olvido, que sé que las cruzadas están teniendo lugar en este momento.
pero no es un evento que nos importe mucho en esta historia. Sobre todo porque bastante tienen con las movidas internas como para ocuparse de estos tíos que vienen por ahí. Así es. Bueno, total, tenemos a este Muhammad Tapar. Muhammad Tapar es un buen gobernante, por lo general. Empieza ya a verse unas grietas en el Estado, y es que, como suele ser, como suele ocurrir, los militares, los amires, empiezan a tener bastante poder. Pero bueno, el Muhammad es un buen político, entonces los enfrenta unos contra otros, ¿no? ¿Qué haces? Por ejemplo, un feudo se lo da a un amir y el mismo feudo se lo da a otro. Entonces, bueno, que se peleen ellos y me dejan a mí en paz, ¿no? Es un poco pues la táctica que usa. Y vencerás y que se peleen uh-huh. entre ellos. Así es. Pero bueno, con lo cual, Muhammad dura hasta 1118 y ahí muere. Entonces hay una guerra por la sucesión. Si recuerdas, teníamos en Jorasán, en la parte oriental del imperio, Jorasán y Transoxiana con Carajenida siendo vasallos, a Sanjar. Y a Sanjar ya tiene años, ya no es un crío, entonces ya es un adulto y ya van teniendo bastante poder. Y es el, digamos, del adulto que queda con vida más importante, porque lo que quedan son los hijos de Muhammad, que son sus sobrinos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Muere Muhammad y Sultán dice, bueno, yo soy el que tiene la legitimidad, ¿no? El poder para ser gobernante. Los hijos de Muhammad, Mahmud, se repiten los nombres, dice que no. Entonces, Sanjar avanza, le derrota en lo que es Irán central, más o menos, la batalla de Sawa, una batalla que gana por los pelos, pero lo que hace es imponer digamos su poder en la parte de Irak y de Persia, de Irán occidental, del Cáucaso. Pero de una forma, bueno, un poco nominal, digamos, no tiene control directo. Él está basado en Jorasán, en Merv, que es de su capital, y bueno, estas partes del imperio nominalmente están bajo su poder, pero bueno, tienen a sus propios gobernantes. No voy a entrar en detalle con los sultanes de la parte occidental de Irak, los dejamos apartados porque no nos afectan en la historia de central como tal, y nos centramos en Sanjar, que bueno, es el último gran sultán, spoiler, de los selyúcidas. Es un sultán que durante las primeras décadas de su reinado es invencible, no pierde una batalla. En el 1117, antes de lucha por el poder, si recordamos a los gaznávidas, pues tienen ellos una propia lucha por el poder, como suele ser una guerra civil entre hermanos, y uno de ellos, Bahram Shah, que es de hecho el sobrino de Sanjar, acude a su tío para que le ayude. Sanjar, contento, va ahí, toma Ghazni, la batalla de Ghazni, derrota al otro contendiente y pone el trono a su sobrino. Pero lo pone en el trono de forma que ya es un vasallo. Ya los gaznávidas ya son oficialmente vasallos de los selyúcidas. Luego lleva a cabo otras... vuelta a las tornas. Sí, sí, sí. Ya, bueno, ya después de Dandankán ya sabía cómo iba el tema, pero aquí ya claramente vemos quiénes son los vasallos. Y en Transoxiana, bueno, lleva a cabo campañas contra los Karajánidas cuando intenta rebelarse, los mete en vereda. En el 1130 es esto. Luego, ¿qué pasa? Que cuando muere el sultán de Occidente, él impone a su candidato. Su candidato dura un par de años, que es Tughlis II. Bueno, luego realmente no se involucra mucho en lo que es Occidente. Igual otro gobernante menos sabio se hubiese obcecado y hubiese ido a luchar contra sus familiares en Occidente. A él, mientras le reconozca nominalmente, tampoco se mete, y ha aprendido a que, bueno, a priorizar realmente lo que realmente importa, y es el Jorasán, y es esta parte. Luego tenemos a su sobrino, al que ha puesto en el trono de los gaznávidas, que se rebela contra él, bueno, lo derrota. Realmente es el amo y señor de esta parte del mundo, ¿no? Del Jorasán y la Transoxiana como vasallos, Jorasmia como vasallos, bueno, es el gran sultán. Desde un punto de vista administrativo, le ayuda a gobernar los descendientes de Nizam al-Mulk, crea una dinastía, digamos, de visires.
le ayudan. Y luego la ciudad de Merv, que hemos mencionado en ese podcast alguna vez, se convierte en el corazón, digamos, en el punto focal de su reino. Merv, que a día de hoy es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, era una ciudad oasis. Y bueno, se convierte, como hemos dicho, en el centro político, financiero, cultural del reino de Sanjar. Tal es así que, bueno, durante este siglo se dice que Merv era la ciudad más poblada del mundo en su época, con algo más de 500.000 de habitantes. Yo siempre cojo esas afirmaciones con pinzas porque, no sé, siempre pienso que igual en China había alguna ciudad más grande. Pero bueno, eso es como un dicho sobre la importancia de Merv, pero nos ayuda a hacernos una idea de lo que es Merv. Esto pasa en esa parte del mundo. ¿Qué pasa? Como hemos visto históricamente, no desde los Karajanidas, los Selyúcidas, todas estas dinastías, spoiler, los mongoles, vienen del este al oeste. Y hablamos entonces de los chinos anteriormente. Y bueno, vamos a ir un poquito a China. Es que había una dinastía que gobernaba lo que es el norte de China, que era la dinastía Liao. Y voy a compartir pantalla para los que lo puedan ver. Cubría lo que es gran parte de sur de Rusia, sur de Mongolia, norte de China, Corea. Esta dinastía llega a un punto en el que, bueno, cae derrotada, como suele pasar con esos reinos del norte de China, y parte de su aristocracia, de sus gobernantes, emigran al oeste. Entonces, bueno, son de, digamos, etnia mongola o proto-mongola, pero son sinizados, ¿no? Hablan chinos, digamos, el chino culturalmente son chinos. Entonces, lo que hacen es emigran al oeste y entran en contacto con los karajánidas de la parte oriental. En un primer momento son derrotados, en 1131, con lo cual, bueno, parece que no van a ir a más, pero un par de años más tarde, el gobernante Karajanida de esta zona, del oeste de China, les pide ayuda contra, ¿quiénes? Los carlucos, que van a aparecer aquí molestando al personal. Entonces, en 1134, este pueblo, que empieza a llamarse los Karakitai, pues encantados, no solamente ayudan al gobernante Karajanida, sino que toman sus posesiones. Así que ya tenemos a los Karakitai instalados en lo que hoy día es oeste de China, Kirguistán, esta zona, la parte oriental de los Karajanidas. Pero siguen avanzando y en 1037 derrotan a el gobernante de los Karajanidas occidentales, que es Mahmud Khan, y toman el Valle Ferganá. No avanzan más, no toman Samarcanda, no toman Bujará, pero bueno, ya se han hecho fuertes en esa parte del mundo. Y ahora volvemos a los dominios de Sanjar. Como hemos visto, era prácticamente invencible en campo de batalla, contra Gaznávidas, Karajánidas, bueno, realmente es el amo y señor. Sin embargo, empieza a tener problemas ya de revueltas y con una persona muy específica, que la verdad es que es un dolor de muelas para Sanjar, como veremos, que es el gobernante de Jorasbia, aparte del sur de Mar de Aral. Se llamaba Atsis. Su abuelo había sido un gulam, otro esclavo turcomano, de origen turcomano, que había, bueno, servido a las órdenes de Malik Shah, había ganado una posición en la corte muy importante y le mandó de gobernador militar a Jorasmia. El hijo de este, el padre Atsis, heredó el cargo y pasó a llamarse otra vez el Shah de Jorasmia, es el título de la región, como hemos dicho antes. Entonces ahí tenemos a estos Shahs. Este hombre, Muhammad I, es leal a Sanjar durante todo su reinado y muere en 1127 y le sucede Atsis. ¿Por qué cuento esta historia el origen de esta dinastía? Bueno, un poco también de spoiler aquí. Esta es la dinastía Jorasmia, que
100 años más tarde se enfrentará a el bueno de Genghis Khan. Entonces, bueno, por eso hablamos de estos. Bueno, aquí tenemos al gobernante, que era Aziz, el Shah. La primera década de su reinado hasta el 1138 fue leal a Sanjar. Fue un buen vasallo. Fue en campañas con él. Le salvó la vida, se supone, a las afueras de Samarcanda, cuando Sanjar se fue a cazar. Y los karajanidas mandaron asesinos y, bueno, cuenta la historia que Aziz lo soñó, se despertó, fue corriendo y salvó a su señor. Bueno, verdad o no, era muy leal. Pero en 1038, oye, pues quiere aumentar sus dominios. Quiere ya ser un gobernante autónomo. Con lo cual, se anexa la península de Mangishlak, que es, bueno, la costa este del mar Caspio, y parte de la cuenca norte del Jaxartes, ¿no? Lo que son las últimas ciudades de la estepa. Sanjar esto no lo puede permitir, no puede permitir que un vasallo vaya por libre. Va a Jorasmia, le derrota en batalla. En la batalla muere ejecutado el hijo de Aziz, y Aziz huye. Sanjar pone en el trono a un sobrino suyo, y luego ya se vuelve a Merv. Pasa es que, bueno, Aziz vuelve, derroca al sobrino y, como han matado a su hijo, está bastante molesto, saquea a Bujará. Pero bueno, luego lo que hace es jugar lealtad a Sanjar. Sanjar dice, bueno, vale, te creo, peleyes a la mar y bueno, volvemos a ser vasallo y señor. Esto en el 1038. ¿Qué ocurre en el 1141? Hemos hablado de los Karakitai. ¿Sí? De esta dinastía que vino de China, se asentó, empezó a derrotar a los karajánidas. Pues en el 1141, el vasallo de Sanjar, que es este Mahmud Khan, este karajánida occidental, basado en Bujará y Samarcanda, pide ayuda a Sanjar, a su señor. ¿Contra quién? Contra los carlucos, que hemos visto que siguen dando la tabarra desde los samánidas, siguen por ahí. ¿Qué pasa? Que los carlucos piden ayuda a estos Karakitai. ¿Vale? Entonces los Karakitai envían un mensaje a Sanjar, un mensaje de paz. Claro, Sanjar es el sultán selyúcida. Recibe un mensaje de este pueblo lejano, que él sabe que los derrotaron los karajanidas hace 10 años antes, y les contesta de malas formas, ¿no? Diciendo, bueno, ¿quiénes sois vosotros para decirme esto? Convertidos al Islam para negociar conmigo. Bueno, total que no hace las paces. Ambos ejércitos marchan y se encuentran cerca de Samarcanda, en lo que es la batalla de Katwan, 1141. Y esta batalla es una derrota sin paliativos para Sanjar, de tal modo que incluso capturan a su mujer. Curiosamente, ocurre 101 años después de la batalla de Dandankan, de la de los gaznávidas, que fueron derrotados por los selyúcidas. Cosas de la historia, casi son 100 años exactos desde el punto, el comienzo de la hegemonía selyúcida, y esta batalla que significa el declive de gran sultán que fue Sanjar. Mientras es derrotado, tiene que huir de mala manera. ¿Qué hace Aziz, que está en Jorasmia? Que se dice que fue el que llamó a los karajánidas también, a los Karakitai, perdón, o que los invitó a luchar contra Sanjar. Aprovecha y ataca Jorasán. No solo ataca Jorasán, sino que toma Merv, toma la capital de Sanjar, le roba el tesoro, se sienta en el trono, y luego, viendo que ya el otro se acerca, vuelve. Sanjar, bueno, se recupera. Realmente Katwan es el principio del fin de la dinastía selyúcida, de la gran dinastía selyúcida, porque el sultanato del Rum en Anatolia seguirá como apéndice 100 años más, aunque en ese momento no lo parece tal. Pero como ha dicho antes, ya el prestigio de Sanjar, esa aura de invencibilidad, ya no está. Eso ya se ha evaporado. Con lo cual, ¿qué hace Sanjar? Vuelve a marchar contra su vasallo Aziz,
que le ha robado el tesoro, que se sienta en su trono. En 1143, 44, le sitia en su capital, en Gurganj, en la capital de Jorasmia. Atsiz le pide perdón, le devuelve el tesoro. Sanjar por segunda vez le perdona. ¿Qué ocurre? Cuando Sanjar está de vuelta ya, en el viaje de vuelta, Atsiz manda dos asesinos de los asesinos, para acabar con Sanjar. No logró su objetivo. Pero bueno, para que veas la palabra de Atsiz, no vale nada. Lo que vale, no vale nada. Bueno, ya a la tercera va la vencida, ¿o no? Ya veremos. Dale. En este momento, bueno, con Sanjar debilitado, lo que pasa es que Atsiz tiene que pagar tributo a los Karakitai, ¿no? Son los fuertes del barrio, digamos, y te paga tributo a los dos, a Sanjar y a los Karakitai. Pero aún así, lo que hace es expande sus territorios, conquista una ciudad de Jand en la estepa. Entonces, ¿qué pasa? Esto obliga a Sanjar otra vez a marchar contra Atsiz una tercera vez. Entonces llega a la capital y Atsiz sale a su encuentro. Le jura lealtad una tercera vez, pero lo hace ya poco a poco sobrado, porque sabe que Sanjar ya no es el que era antes, no tiene el poder que tenía antes, y en vez de bajarse el caballo, hacer la genuflexión, besarle la túnica, etcétera, etcétera, como que desde el caballo mismo le hace así con la cabeza un gesto de vale. ¿Qué? Y se así, ¿qué vida llevas? Sí, vale. Lo que tú digas. Entonces, bueno, Sanjar pues lo acepta, tampoco le queda otra. Yo creo que ya en este momento está bastante debilitado. Pero bueno, vale, se da la vuelta. Mientras no le quieren más problemas, yo creo que le vale. Hace una campaña contra una potencia emergente en el centro de Afganistán, que son los gúridas, que son persas, que bueno, aprovechando que está debilitado, empiezan a surgir, pero bueno, Sanjar les pone en su sitio y bueno, y captura al líder gúrida. Bueno, hablaremos un poquito más tarde de los gúridas. Esto es en 1052. Entonces, bueno, hemos visto que se ha recuperado más o menos de la batalla de Katuan, de este desastre. Los Karakitai no avanzaron mucho, o sea, no cruzaron el Oxus, no hicieron una campaña, se quedaron donde estaban, más o menos, con los Karajanidas como vasallos. Pero bueno, sobrevivió Katuan. A lo que no sobrevivió Sanjar, desde el punto de vista del poder, fue a sus propios congéneres. Y es que en 1053... en el norte de Afganistán, en lo que la zona que es Balj, un grupo de turcomanos, como hemos hablado antes de los turcomanos, no quieren pagar impuestos, se rebelan. Sanjar va a sofocar la rebelión y es capturado por estos turcomanos. Oh. Y transcurrirá los próximos 3 años en cautividad, poco más que en una jaula dorada, y a veces literalmente en una jaula. En teoría sigue siendo el soberano, pero son estos grupos de turcomanos los que tienen el poder, y es un poco la anarquía, ¿no? En el Jorasán. Lo aprovechan los gúridas, lo aprovecha Jorasmia, bueno, lo aprovechan todos. Al final, en un caso raro, ¿no?, uno de sus amires le es leal, porque ya a estas alturas poca gente debía ser leal, le logra liberar en el 1156. Y bueno, vuelve a Merv, pero muere al año siguiente, en 1157, con 72 años. Que bueno, pues bastante longevo para lo que le tocó vivir. Atsiz, su vasallo barra rebelde favorito, murió un año antes, en 1156. Con la muerte de Sanjar, realmente toca a su fin la gran dinastía de los Selyúcidas. En lo que es Irak, seguirán viendo estos sultanes, pero ya son muy débiles, dominados por sus militares, por sus ataveks, que se llamaban sus protectores, sus tutores, realmente tutores, la gran palabra. Y bueno, realmente son un, la verdad es una pena con lo que fueron, en ese sentido, ¿no?, quedan reducidos a, bueno, ser poco más que marionetas
de líderes locales es en Irak. Y luego el califa ya ha resurgido. Y en esa parte del mundo ha llegado la época de este imperio, de esta dinastía Jorasmion. Muere Atsiz, le sucede su hijo Ilarslan, como vemos son nombres también túrquicos, no son nombres árabes. Y bueno, Ilarslan hace su purga, como suele ser, ¿no? Encarcela a su hermano. Hay crónicas que dice que lo ejecutó, bueno, o murió en prisión de mala manera. Ciega a su visir, a sus familiares. Bueno, como suele ser habitual, hace la limpia que toca. Y lo que hace es, bueno, ya deja de pagar tributo a los selyúcidas, ¿no? Eso ya se ha acabado, somos iguales. A Sanjar le sucede su sobrino, Mahmud Khan, este gobernante karajánida, porque era medio karajánida, medio selyúcida. Dura 5 años, luego el amir de turno lo ejecuta, pues, y a su familia. Bueno, vemos que en Jorasán lo que son señores de la guerra, gobernantes turcomanos. Bueno, eso lo aprovecha este gobernante, que es Ilarslan. Aumenta sus posesiones en Jorasán, se inmiscuye en los selyúcidas de Irak, llega a saquear Kazvin, que está al oeste de Teherán, 100 kilómetros al oeste, y luego en el este, lo que es la Transoxiana, bueno, tenemos los carlucos, otra vez, que piden ayuda a Ilarslan contra los karajánidas, que son vasallos de los karagitai, un poco así lioso. Como suele ser habitual, Ilarslan dice, encantado, yo, si tú me pides ayuda, yo voy. Cruza el Oxus. Los karagitai mandan un ejército. Las crónicas, hay diferentes crónicas. Unas dicen que hubo batalla. La mayor parte dice que no hubo batalla. El comandante karagitai vio que no las tenía todas consigo y llegaron a un acomodo. Pero bueno, Ilarslan expande un poco su influencia en Transoxiana, en Samarcanda, en Bujará. ¿Qué pasa? Que un momento que Ilarslan ya se ve con poder, 1161, y deja de pagar tributo a los karagitai. ¿Qué pasa? Bueno, lo que suele pasar, los karagitai no se lo toman bien e invaden Jorasmion. ¿Qué hace Ilarslan? Algo muy típico en esta región, como hemos dicho, está al sur del Mar de Aral, hay un delta, hay muchos canales, muchos ríos, bueno, es un río que se bifurca, irrigación, terreno pantanoso, rompe todos los diques, inunda la capital, bueno, los campos alrededor de la capital, los anega. Vale, eso es algo que hacían en la zona mucho, veremos sus sucesores. Eso no evita que el general, su general, porque él se refugia en otra ciudad, es derrotado. Y bueno, Ilarslan vuelve a pagar tributo y muere al año siguiente, en el 1172. A Ilarslan le sucede su hijo Tekish. Y aquí tenemos una pequeña gran guerra civil entre los dos hermanos, ¿no? Y como hemos dicho antes, estaba la madre del otro hermano, que era Sultán Shah. ¿Qué pasa? Dan un golpe y se hacen con el poder. Y este Tekish tiene que huir. ¿Y a dónde huye? A los karagitai. Les explica el problema y envían un ejército con él para derrotar a su hermano y ponerle el trono. Y es lo que sucede. Sultán Shah y su madre ven llegar a un gran ejército y salen corriendo, básicamente. Se refugian en Jorasán, en Nishapur, Merv, esa zona entre Irán y Turkmenistán. Y ahí convencen al general que estaba de turno gobernando que se una a ellos y marche al norte para derrotar a Tekish. Y bueno, así lo hacen, marchan al norte. Este general, Muayyid al-Din Ayyub Baba, que era un potentado de la época, es derrotado. En 1174 es ejecutado. Madre e hijo vuelven a huir. A la madre la pillan, la ejecutan. Y este Sultán Shah lo que hace es, se va a estos gúridas, a esta dinastía que estaba por Afganistán, que empezaba a emerger bastante potente. Hemos dicho que Sanjar hizo una campaña contra ellos
después de la batalla de Catuán, pues bueno, estos empiezan a emerger como potencias. Han aprovechado el vacío de poder de los selyúcidas y empiezan a emerger como una potencia de la que hablaremos un poquito más adelante. ¿Qué ocurre? Bueno, Tekish empieza a expandir su reino y viene un emisario Karakitai, la verdad es con malas formas, poco desobrado, y no le sienta bien a Tekish. ¿Y qué hace? Lo ejecuta. Esto lo que haría su... Eso es una declaración de guerra, básicamente. Eso, un pequeño spoiler, esto es lo que haría su hijo con un emisario de goles. Eso ya lo hablaremos un poquito más tarde. Total, lo ejecuta y cuando se entera de esto, Sultan Shah, que está en Afganistán con los guridas, y esta es la mía, va a los Karakitai y le dice, mira, me he enterado de lo que ha pasado, dame un ejército, que yo lucho contra mi hermano y os soy vuestro vasallo. Así que bueno, los Karakitai otra vez, miran un ejército al oeste, a Jorasmia, y ¿qué hace Tekish? Como hizo su padre, inunda los campos. Rompe los diques, los canales de irrigación, inunda todo alrededor de la capital. El general Karakitai dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, o sea, esto no lo podemos combatir, pero a petición de Sultan Shah le dan un batallón o un grupo de soldados, unas centenares de soldados. Entonces Sultan Shah lo que hace es con esto, se dirige a Jorasán y se crea su propio principado, entre comillas, con la capital en Merv. Esto va a ser un problema para Tekish porque es una espina clavada que va a tener en el costado, ¿no? No se va a poder expandir todo lo que quisiera porque va a tener ahí siempre a su hermano como amenaza que en cuanto se descuide le va a atacar como así terminó siendo la final. Entonces, bueno, este principado dura de 1181 a 1193 de Sultan Shah. Cuando muere Sultan Shah, digamos que Tekish, yo creo que respiró aliviado, ¿no? Porque ya tenía mano libre. Se expande otra vez en Transoxiana, esto vemos que es recurrente, ¿no? Se expande en Transoxiana, luego pierden, luego vuelven a expandirse, toma Bujará. Y luego, aquí una cosa muy destacable es lo que ocurre en Irán, Irak, ¿no? Por la zona de Bagdad y el oeste de Irán. Y es que ha habido un resurgir de los selyúcidas. Estaban prácticamente acabados como marionetas, pero Tugril III, vamos por el tercero, se revela y bueno, empieza a haber un auge de los selyúcidas. Claro, el califa ve esto y va contra sus intereses, se hacen enemigos mortales. ¿Y qué hace el califa? ¿A quién llama? Llama a Tekish. Viene Tekish, la batalla de Rai cerca de Teherán, 1194, derrota a Tugril, muere en batalla, pero no se para ahí. Y dice, bueno, pues ya que estoy, me voy a expandir por Irak, ¿no? Por el oeste de Irán. Y claro, se enfrenta al califa, 1196, una batalla, le derrota. No toma Bagdad, probablemente no pudiese, no tendría las tropas suficientes, pero bueno, ya hemos visto que es la dinastía Jorasmia, Anushteginida, en teoría se llama así, ya ha llegado para quedarse en esta zona del mundo. Con lo cual, con Tekish, lo que hemos visto ha sido una expansión territorial muy, muy, muy importante. Lo que hace también es centralizar el Estado y es, ante todo, un soldado, un conquistador. Una cosa que hace es dar entrada a otro pueblo túrquico, nómada, que está en su frontera norte, en la estepa, que son los Kipchaks. Combate contra algunos de ellos, se alía y lo recluta en su ejército. Tal es así que lo que hace es casarse con una princesa Kipchak de nombre Terken Hatun. Una mujer de armas tomar, que veremos con su hijo, y que como una anécdota para veamos de la personalidad de esta mujer, de Terken Hatun, a Tekish, pues bueno, el sultán, luego el shah, más bien, y bueno, tiene sus concubinas, le gustaba estar en el baño con el vapor y sus concubinas, pasárselo bien. Claro, esto a la mujer le llevaban los demonios.
Entonces un día se cabreó y atrancó la puerta del baño. Baño no, con sus vapores, temperaturas muy altas. Y hubiese muerto, pues el Shao hubiese muerto si no llega a pasar un criado que, bueno, desatranca la puerta y le dejó salir. Para que veamos qué tipo de mujer era Terken Hatun. Sí, y bueno, ¿la pillaron o no la pillaron? Bueno, es una anécdota de esto que, bueno, igual un cronista no sale en todas las fuentes, pero simplemente concuerda con su personalidad según lo que vemos un poco más adelante. ¿Qué pasa? Que al dar entrada a los Kipchaks, estos componen ya la gran parte del ejército, ¿no? Lo que a la larga va a ser algo complicado de manejar. Pero bueno, Kontekish muere en 1200. Vemos que su imperio ya es una fuerza muy destacable. A Tekish le sucede Muhammad II, su hijo. Este ya es spoiler, es el que entra en los anales cuando hablamos de los mongoles. Y que hace, bueno, la guerra civil que toca contra un sobrino suyo. Aquí los gúridas se aprovechan de esta guerra civil, toman partido y empiezan a expandir su territorio. Voy a compartir brevemente un mapa para que nos hagamos la idea sobre este imperio de los gúridas. Cuando dije que los samanidas eran la última dinastía persa, bueno, este es el mapa de la talla de Katwan, pero ya lo podéis ver online. Este es el imperio gúrida. Dije que los samanidas eran la última dinastía persa con un asterisco, creo recordar. Y porque, bueno, aquí aparecen los gúridas. Muy interesante que durante su expansión, durante su periodo, digamos, de mayor éxito, están gobernados por dos hermanos. Generalmente los hermanos en esos contextos se matan, ¿no?, para que uno sobreviva y gobierne. Pero aquí tenemos a dos hermanos. Uno que se encargaba de la burocracia en la capital, que era Ghiyath al-Din, y Shihab al-Din era su otro hermano, que era el militar. Entonces se complementaban bastante bien, ¿no? El militar llevaba las tropas y el otro se encargaba de que el Estado funcionase. Eso me recuerda un poco a César Augusto y Agripa. Uno, el general que llevaba las tropas, el que llevaba en secreto, bueno, el secreto, vamos, que le atribuían todas las cosas a César Augusto, pero en realidad lo que tenía era un buen general, que era Agripa. Y así le dedicó las cosas que le dedicó después, que eso es tal cual. Así es. Y de hecho aquí, bueno, Ghiyath al-Din muere en el 1202 y el imperio sigue porque el militar, que es Shihab al-Din, sigue vivo, ¿no? Y bueno, como vemos, desde un punto de vista territorial llega en su máximo esplendor desde las orillas del Caspio hasta casi el Golfo de Bengala, el norte de la India, Afganistán. Dura poco, como veremos, pero bueno, en la época es una potencia importante. Entonces, ¿qué ocurre? Estos gúridas aprovechan que ha venido un nuevo Shah en la guerra civil, toman partido y expanden su territorio en lo que es Jorasán. Contraataca a Muhammad y los gúridas contraatacan, digamos, más aún, y marchan contra su capital, contra Gurganj, que es la capital de Jorasmia. Hay una batalla fuera de la ciudad, la ganan los gúridas. Muhammad, como hizo su padre, como hizo su abuelo, inunda todos los campos circundantes, pero lo que hace este gobernante, Shihab al-Din, es: vale, tú me has inundado, pues yo espero a que se seque. Espero un mes, no me corre prisa. Y bueno, y así puedes desolarse la batalla y luego el sitio. Muhammad llega apenas en el trono, son 4 años, y esta es una situación crítica, ¿no? Está sitiado en la capital, empieza a mandar emisarios a mansalva. Desesperado, y aquí la madre otra vez toma un papel muy importante, y es Terken Hatun la que arma a los civiles, les alecciona y organiza la defensa de la capital, para que veamos, como he dicho, qué tipo de mujeres. Aquí se ve otro ejemplo. Al final, ¿qué es lo que salva a Muhammad?
los Karakitai. Uno de esos emisarios llega a los Karakitai. Hay que recordar que los Jorasmios pagan tributo a los Karakitai. Y los Karakitai mandan un ejército. Shihab ad-Din se entera, entonces levanta el sitio y huye. Pero ambos ejércitos se encuentran en Andhoy, lo que hoy es norte de Afganistán, cerca de la frontera con Turkmenistán, y son derrotados. Aquí es un. Realmente le da la vida a Muhammad, por decirlo de alguna manera, si no, igual el imperio Jorasmio habría terminado en ese momento. Y lo que ocurre es que el propio Shihab ad-Din muere en 1206. Como hemos dicho, su hermano murió 4 años antes. Y como pasó con otros gobernantes de la época, al morir Shihab ad-Din, el imperio Gurida implosiona. Se debilita de tal manera que apenas 9 años más tarde, Muhammad, en el 1215, conquista el imperio Gurida, la capital, y ya pone fin a este reino efímero. Importante, pero como hemos dicho, que duró bien poco. Entonces tenemos a Muhammad, que bueno, ha sobrevivido y empieza con campañas, ¿no? A pesar de que los Karakitai, por lo que le salvaron, ¿no? empieza a luchar en Transoxiana para tomar lo que es Bujará. Como todas estas campañas que hemos visto que cruzan el Oxus, pues este hace lo mismo. Cruza en 1207, toma Bujará, los Karakitai mandan un ejército y le derrotan. Y aquí hay una historia que cuentan que al derrotarle, de hecho, le capturan. Le capturan, pero no saben que han capturado al Shah. Entonces, el Shah se hace pasar por el sirviente de un general suyo. Pasan varios meses, sigue con el paripé. Y llega un momento en que hacen un plan para escapar, y es que, bueno, este general, este amir, dice: mira, yo os pago un rescate, envío a mi sirviente a que me traiga el rescate. Y de esa manera escapa el propio Shah. Esta es una historia que cuenta un historiador de la época, un cronista. Probablemente no sucedió así. un clásico, pero bueno, es lo que nos ha llegado. Engaña un minuto. Lo que sí es claro es que después de la batalla debe desaparecer porque corre el rumor de que ha muerto. Entonces hay rebeliones en Jorasán y en Jorasmia. Entonces luego está vivo, tiene que luchar contra las rebeliones, sofocarlas. Y luego hasta 1210 no hace otra campaña. Esta campaña le lleva hasta cruzar el Jaxartes, o sea, no el Oxus, sino el siguiente río. Que los nombres de ahora son el Amudaria y el más al norte sería el Sirdaria. Sí, exactamente. Entonces, bueno, tiene lugar a Otea de Ilamish y ahí derrota a los Karakitai, por fin. Y de hecho, este ya es el principio del fin también, podemos decir, de los Karakitai. Los Karakitai se han ido debilitando a raíz de, bueno, un refugiado de guerra, podríamos llamarlo así, un príncipe Naimán. Los Naimán es un grupo que es derrotado por Genghis Khan. Entonces, bueno, el príncipe huye, entra al servicio del Gurkhan, del líder Karakitai, y tal que entra al servicio que en algún punto le suplanta. No solo le suplanta, o sea, le mantiene como marioneta, pero es el que realmente gobierna. Y aquí se empieza a desintegrar el estado Karakitai, y esto beneficia, o parece que beneficia en un primer momento, a Muhammad, que les derrota. Luego también conquista Samarcanda. Samarcanda tiene un vasallo suyo, bueno, lo típico, que luego se vuelve en su contra, le obliga a tomar Samarcanda en 1212, y lo que hace es mover la capital de Gurganj en Jorasmia a Samarcanda. O sea, vemos ya el poder que tiene la Transoxiana, si no hubiese movido la capital. Con Muhammad ahí la expansión territorial sigue, y ya en 1217, digamos, controla lo que es Persia, llega hasta Azerbaiyán,
controla lo que es la costa del Golfo Pérsico, Baluchistán, Makrán, llega hasta el norte de Irán, perdona, de Omán, en la península arábiga. En Afganistán ha conquistado Ghor, que es la capital de los, o sea, la región de los gúridas, ha tomado Gazni, y en su lista de planes dice, bueno, quiere conquistar Georgia, quiere conquistar Siria, quiere conquistar Egipto. Esto lo tiene en su lista. Pero antes quiere ser reconocido como el gran conquistador que es, ¿no? Oye, yo soy el Shah, el Juarezm Shah, el Shah de Jorasmia. Oye, quiero que el califa me reconozca como el gran conquistador del Islam. ¿Y qué ocurre? Cuando tomó la capital de los gúridas, descubrió en los archivos unas misivas, unas cartas entre el califa y los gúridas, en las que el califa animaba a los gúridas a atacar a Muhammad, incluso a aliarse con los infieles, con los Karakitai, para atacar a la bula, básicamente, para, oye, tú primero alíate con los Karakitai, no pasa nada, son infieles, son budistas. Pero vete contra Muhammad, porque claro, Muhammad ya está en Persia y eso no, eso se acerca a mis territorios. Y ya su padre intentó quitarme en medio, ¿no? Con lo cual, claro, cuando se entera de esto, ya te puedes imaginar qué es lo que hace, ¿no? Coge un ejército, organiza un ejército en 1217, según las crónicas exageradas, 600.000 hombres. Probablemente no, o sea, sabemos que no es tanto, pero es un ejército, claro, muy, muy, muy potente, ¿no? Con que no fuera siquiera ni 100.000, pongamos que sean Sí. 40.000 o 50.000, bueno, eso sería considerable, vamos, una señora fuerza. Y bueno, con esta fuerza marcha hacia Bagdad. ¿Qué ocurre? Pasando un paso montañoso en Irán, en el centro de Irán, le sorprende una tormenta de nieve, un temporal y diezma las tropas. Este es el gran primer revés de Muhammad. Dice, bueno, vale, pues la conquista de Bagdad tendrá que esperar. Pero bueno, estamos llegando a un punto en el que Muhammad, el Shah de Jorasmia, es sobre el papel el soberano más importante, más poderoso. No del mundo entero, pero del oeste de Asia, sin lugar a dudas. Voy a compartir un momento un mapa para que veamos sus territorios. Y es que estos territorios se expanden, vamos, desde el norte del Mar de Aral hasta Omán, desde lo que hoy es Azerbaiyán a casi Kirguistán. Es el imperio más potente de la época, sin lugar a dudas, ¿no? Ha ido aumentando a lo que hicieron su padre, su abuelo, y tal es así que se encuentra en una posición tan de poder que, bueno, tú sabes que todos estos gobernantes tenían 10 títulos, ¿no? Tenían nombres muy largos, con múltiples títulos. Bueno, aparte de los que ya tenía de gobernador de, no sé si del universo, de no sé qué, o de la espada del Islam, todos estos títulos que solían tener. Se da dos más el mismo. Se llama Alejandro Magno, el segundo Alejandro Magno. Es Iskandari Tanit, segundo Alejandro Magno. Y Sultán Sanyar, por él es el gran Sultán Selyúcida. O sea que, bueno, no tenía abuela, como suele ser el caso con estos El gobernantes. poder Así obnubila. que, bueno, sobre el papel, lo que tenemos es, probablemente desde Sanjar, en su máximo apogeo, casi, bueno, que como 50 años antes, no hemos visto un gobernante tan poderoso. Y estoy repitiendo sobre el papel. Y mientras aquí tenemos a Muhammad, Alaaddin Muhammad II, bueno, los Karakitai han desaparecido. Él es la gran potencia, pero lo que ocurre es que en el este, en el lejano oriente, pues un de las estepas, una persona llamada en un primer momento Temujin,
Luego ya Genghis Khan empieza a hacer de las suyas y bueno, yo creo que es un spoiler. Que no lo tuvo fácil, pero, ¿eh? Pero vamos. Sí, sí, pero ya estaba. Y bueno, aquí vemos que al gran Muhammad II, que sobre el papel, lo he repetido ya cuatro veces con motivos, es un imperio muy poderoso, va a tener un desafío como nunca antes y bueno, veremos si sobrevive. Tiene mala pinta. Bueno, por decir, ¿no? Lo que, como estamos así referenciando unos y otros, tampoco es cuestión que os haceros un spoiler. Pero bueno, nosotros hicimos uno sobre Genghis Khan. Entonces, bueno, pues mencionar 102, fijaos dónde está aquello, que tratamos la figura de Genghis Khan, por si alguno quiere meterse también con eso. Bueno, pues tela, ¿eh? Tela. Bueno, pues llevamos un rato grabando y yo creo que, a ver, hay más, tenemos más contenido, pero yo creo que es un buen momento para finalizar el programa y ya haremos una segunda parte, porque es que esto tiene mucha tela, todavía hay que cortar. Así que nos vamos a quedar aquí ante esta llegada de nuestro amigo Temujin y entonces vamos a pasar a la sección de bibliografía, que ya sabéis que viene de manos de Ediciones a la Mina. Tú tenías tres o cuatro libros ahí para recomendar, ¿no? Sí, tengo de hecho cinco. Pues efectivamente, muy bien. Para que tengan un ratillo ahí para entrar. Pues bueno, los libros, digamos, se dividen en dos familias, los que son una historia, digamos, general que cubre la región y luego libros dedicados a unas de estas dinastías específicamente. De la primera clase tenemos el libro llamado El Imperio de las Estepas de René Grousset. Es un libro escrito, creo que a finales de los años 30. Esta es el editorial Rogers. En español sé que EDAF sacó en los 90 una versión, El Imperio de las Estepas. Creo que se puede encontrar de segunda mano, está descatalogado. Y si no, en inglés se puede encontrar The Empire of the Steppes. Entonces, este libro cubre no solo lo que hemos hablado, de estas dinastías, sino de estas que ha mencionado Goyo antes, de todas las dinastías chinas, de todos los pueblos que invaden a la China imperial. Bueno, también cubre esto. Y los hunos, bueno, como su propio nombre indica, las estepas. Es que vamos a ver, son nómadas de las estepas. Entonces, unos están más para allá, otros están más para acá. Es muy largo toda esa zona de las estepas, es lógico. Pues van a estar siglo XVIII. Es un libro muy completo y no es especialmente difícil de leer, son un resumen global. Luego tenemos otro libro, este no se encuentra en español, pero la traducción sería Turkestán hasta la invasión mongola. Es de Vasily Bartold. Vasily Bartold es un historiador ruso, a medio camino entre la Rusia zarista y la Rusia bolchevique, es el, digamos, el historiador del periodo de la región. Entonces, bueno, es un libro algo denso, no vamos a engañar, pero bueno, cuenta con mucho detalle. ¿En todos qué manera lo encontramos? ¿En inglés lo podemos encontrar? Inglés. Sí, es... Bueno, no pasa nada. O sea, quiero decir que, bueno... Es Turkestan down to the Mongol invasion. Turkestan hasta la invasión mongola. Tiene mucho detalle, todas estas revoluciones, cómo ejecutan a la gente, todos esos detalles los he sacado de... O sea, un libro maravilloso. En ese sentido, sí. Entonces, bueno, la verdad es que es la Biblia, ¿no? El historiador de anterior, Grousset, muchas veces cita a Bartol, como hacen todos, es la Biblia, en ese sentido. En la historia de esta zona, claramente la referencia. Sí, así es. Así es. Luego ya pasamos a libros de dinastías específicas. Empezamos con los gaznávidas. Este libro también es en inglés. Son dos partes. Aquí es la primera. La traducción es Los gaznávidas,
su imperio en Afganistán y Irán Oriental, 994-1040. El autor es Clifford Edmund Bosworth, también un historiador de la época inglés que murió hace unos pocos años, muy destacable. Tiene otra segunda parte sobre el imperio gaznávida después de 1040, pero bueno, para el podcast solo hemos hablado hasta 1040, así que bueno, este libro es el que recomendaría si alguien quiere saber más sobre los gaznávidas. Luego pasamos a los selyúcidas. ¿Cómo sería? Porque lo hemos dicho en español. The Ghaznavids, Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran, 994-1040. Luego, los selyúcidas. Tenemos un libro de la editorial de la Universidad de Edimburgo, también sobre el inglés, me temo, The Great Seljuk Empire, el Gran Imperio Selyúcida. El autor es Peacock. Y bueno, este es un libro sobre toda la dinastía selyúcida de la que hemos hablado. Realmente es un libro, es fácil de leer y con bastante detalle, también recomendable. ¿El autor era? Peacock. ACS, las iniciales, Peacock, como pavo. Sí. Pavo real. Y luego, de la parte última que hemos estado hablando, de la dinastía Anushteginida, de los Shahs de Jorasmia, tenemos otro libro, está disponible en inglés, bueno, y en ruso, pero bueno, aquí tenemos la versión en inglés, que es, en español, es una historia del estado jorasmio bajo los Anushteginidas, 1097-1231, en inglés, A History of the Jorasmian State under the Anushteginids, 1097-1231. El autor es Z.M. Buniatov, es un historiador azerí durante la época soviética. Es un libro dedicado solamente a la dinastía Jorasmia. Este se puede encontrar, esta traducción en inglés, disponible, te la puedes bajar gratis de forma legal, gracias a una iniciativa de la Universidad de Leiden, creo, y de algún organismo internacional. Pero bueno, si lo buscas online, te lo puedes bajar de forma totalmente gratuita y legal. Así que bueno, estos son los cinco libros que recomendaría a aquellos que quieran saber un poquito más sobre la historia de estos reinos, de estos imperios, de estos estados de Asia Central, de Jorasán y de la Transoxiana. Bueno, pues tienen ahí un rato para meterse, o sea que, bueno. Sí, alguno de estos, el de Grusé, el Imperio de las Estepas, es un tocho importante, no sé, bastantes, 600, 700 páginas, y el de Bartolt debe tener otras 500 páginas, los dos ya son más finos, pero bueno, ya que viene verano, si alguien quiere un poco de lectura veraniega, pues le recomendaría estos libros. Pues sí. Pues nada, antes de despedirnos, ya nos queda despedirnos, pero antes de despedirnos vamos a darle las gracias a nuestros oyentes, que son los que boca a boca pues van transmitiendo pues que existe Istocast, que hay este capítulo, este otro, tal. Bueno, pues hay que agradecerles porque nosotros en publi no gastamos. Entonces nuestra publi es la que nos hacen los oyentes. Y bueno, de entre ellos, pues queremos dar las gracias, destacar a los mecenas, ¿no? Y de entre ellos, de entre los mecenas, pues a los que han sido los productores de este programa, que son Daniel y José Ángel, que son los patronos héroes de las Termópilas. Y ya simplemente, pues despedirnos. Ya sabéis que hemos tenido a Fran Olmos, que lo podéis encontrar en Twitter como @fran_ Olmos, 2/, recordadlo y seguidle, y que nos volveremos a ver, porque tenemos que continuar con este camino que hemos hecho, porque nos hemos quedado ahí con un antes y un después. Tú fíjate, ¿eh?, qué momento para cortar. Es como que los mongoles lo cambian todo. Sí, antes has dicho una frase como diciendo,
es que lo que no sabe lo que se les viene encima. Es decir, es como. Y veremos, ¿no? Es como sorpresas y batallas que igual la gente no conoce, bastante interesantes antes de cosas más conocidas. Así que bueno, ya hablaremos de ello y las consecuencias. Y, sí, porque esto debió ser un shock, ¿no? Para toda la gente que vivía allí. Sí, bueno, luego hay también hablaremos de las conquistas, de temas militares y luego de Petimol también hubo alguna masacre bastante, bastante escabrosa, pero bueno, lo cubriremos todo. Pues nos vamos a emplazar a ello. Y nada, pues ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales, habéis ido por haber, pero en histocast.com, allí estamos, por si nos queréis encontrar. Y nada, hala, Fran, a despedirnos, venga. Agur. Hasta otra. Adiós. Semper Fidelis.